armas batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia esto y mucho más en un artis historia militar ojalá pudieras ver las hortalizas que cultivo en mi palacio con mis propias manos seguro que jamás me habrías hecho tal proposición así le contestó diocleciano a uno de sus hombres que le pedía volver a ser emperador Hola Amantes de la historia. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Belung Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros, los apasionados de la historia militar, y por supuesto también para mí. Eh, vamos a, a viajar a la antigua Roma de la mano de uno de nuestros eh, primeros colaboradores y amigos de Belung Artis. Pero antes de, de, de este viaje, os recuerdo que nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreoncom artis También en Evox y en YouTube, y os beneficiaréis de la escucha anticipada de algunos de los programas. En el caso de Evox, de todos, y en YouTube, de los vídeos que no subo en directo. Los escucharéis antes que nadie en agradecimiento a vuestra colaboración. Podéis llenar este vasito que tengo aquí virtual de moneditas si os gusta este programa. Vamos a empezar a viajar en el tiempo con nuestro amigo Ángel Portillo. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, eh, ¿qué tal, eh, eh, amigos de Belumartis? Eh, pues mira, he vuelto de nuevo a tu programa después de no sé cuánto tiempo. Eh, tú no lo sabías, pero yo estaba en una campaña contra los partos y me he tenido que ausentar con mi legio, ¿no? la, la legio seconda Traiana Fortis. Ah, pues ahora fallece, lo entiendo señor. todo ya. Eh, claro, esto sí. No, no, la no respondías es... a, a los, al correo imperial. Eh, sí, señor. La verdad es que, es que hemos tenido mucho, mucho trabajo. Tanto, lo tuyo es una cosa escandalosa, ¿no? Pero yo tampoco paro, ¿no? Con lo cual ha sido bastante difícil encontrarnos de nuevo. Pero bueno, aquí estamos, hemos buscado el día a la hora para poder coincidir y bueno, y hablar en este caso, en mi caso que me encanta Roma y en tu caso la historia militar, pues vamos a coincidir. Sí, sí. Vamos a coincidir hablando de algo que tenemos en común, que son las mulas de Mario en sus distintas versiones. <laughs> eh, tú en la época eh, de Trajano y Adriano, en esa época es tu, tu serie de La vida de Aurelio. Y me falta leer el tercer libro, que tengo que leerlo, y los dos anteriores me encantaron. Tengo que animarme, no animarme, sacar tiempo de los. Ya sabes que no me da la vida. Ah, eh, yo cada vez eh, hago más programas porque la gente me pide eh, participar y yo también lío a la gente. Y ya aplazar eh, programas con cinco meses me parece muy, muy duro y por eso meto ya eh, más programas de los que me da la vida. Y eso me impide leer libros, que es lo que me, <laughs> lo que me gusta, pero entre, claro, entre hablar con Ángel, aprender con él, disfrutar con él de la historia y leer su libro, tengo una dicotomía. Y prefiero hablar estas dos harinas y después leer el libro que no hablar con él. <laughs> Esto eh, lo que tienes que hacer, Francisco, es no dormir tres horas, dormir solo dos. Ah, bueno, así, sí, ya... sí, 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 <laughs> ah, el, pro el problema es que yo tengo un problema que tengo que dormir. <laughs> ah, vale, entonces... Ahí, ahí, ahí no, hay el no... problema. Eh, no sé de los que puedes sobrevivir sin dormir. <laughs> ya buscarás ya buscará tiempo, ya sabes que... Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo perfectamente tu situación porque yo también estoy en dos o tres o cuatro proyectos a la vez, además de nuestros trabajos, ¿no? Y nuestras familias y nuestras vidas. Y no es fácil encontrar tiempo. Yo ahora aprovecho en verano para leer todo lo que no me deja el invierno, ¿no? Pero sí, sí, he hecho de menos muchas veces la lectura y lo que ellos nos saca de la cabeza de los problemas cotidianos, aparte ¿no? mm. de que aprendemos, eso también es bueno para, para que me entiendas, yo que soy un poco escritor, para el alma también es bueno. Ah, efectivamente, sin duda ninguna, es para nosotros es un viaje, un viaje eh, por lo que más nos gusta, ¿no? Que es la historia y de conocer el pasado para entender el presente, ¿no? yo cada, lo tengo, cada vez lo tengo más claro, que si no conocemos el pasado... Entender el presente es muy difícil y comprender el futuro va a ser aún más. Pues vamos a hablar de algo que ya estamos tratando en seis capítulos en formato podcast. Estamos haciendo ahora un vídeo que también es podcast. Ya saben, la, la gente, que todos los contenidos de YouTube los paso a podcast más tarde que pronto, pero van todos para el formato podcast. Y por lo tanto, este programa va a ser el sexto capítulo de la serie Los Ejércitos de Roma, o el Ejército de Roma, mejor dicho. Y vamos a hablar de Diocleciano. ¿Qué pasa? Que como vamos a hacer el primer programa para formato vídeo, YouTube, la idea es hacer un pequeño viaje resumido de la evolución de las regiones romanas desde el, la época arcaica hasta este bajo imperio. ¿no? Y vamos a hacerlo de una manera rápida, por lo tanto, si alguien quiere profundizar más en cada uno de los periodos, que busque el formato podcast. Voy a intentar subirlo en vídeo a YouTube. Solo con sonido y unas imágenes quietas para que la gente lo pueda también escuchar en formato YouTube. Pero no puedo garantizar ni dónde, ni cuándo, ni cómo, porque la vida no me da. Pues eh, Ángel, vamos a empezar con, tu, con tus novelas que se pueden hacer. Hay que hacer publicidad siempre del autor, y en este caso más, porque Ángel es eh, de la casa, es parte de Belun Artis desde hace tiempo y su serie de La vida de Aurelio está disponible en Amazon. Os podéis hacer con ella en los enlaces que pongo en la descripción del programa, y así ayudáis al mantenimiento del Artis y también ayudáis a Ángel, porque Ángel es autoeditor, edita a través de, de Amazon. Está muy bien para los escritores, la verdad que es, en ese aspecto yo, haces bien. Yo también creo en las editoriales, pero haces bien en ese, en ese elemento de la autoedición. Es interesante y tengo que destacar que tu libro, eh, ya te lo dije en persona varias veces, es uno de los que eh, intenta escapar del presentismo y e intenta y muestra la sociedad romana tal como era, con su sistema de valores, con sus sistemas de, de, de vida, su, sus relaciones sociales, alejándose de un presentismo absurdo, intentando mostrar eh, cosas de nuestro siglo XXI en el siglo II o en el siglo III después de Cristo. Porque Roma era distinta a nuestra sociedad y, por Eso. ejemplo, se refleja en cosas que nos pueden parecer muy fuertes en tus, en tus libros. Me acuerdo perfectamente del primero, una relación ahí de, de un vecino o una esclava eh, niña y cómo mostraba esa relación que nos parece muy impactante, pero en Roma no era tanto porque la, el ser humano no tenía la misma valor que tiene a día de hoy, ¿no? Igual que un padre podía matar a su hijo perfectamente sin problema alguno. Sí, bueno, sí. antes de reconocerlo. Sí, sí, no, no. Eh, tenemos, como has dicho tú, tenemos que conocer de dónde venimos para saber quién, quiénes somos y sabiendo quiénes somos, hacia dónde podemos ir. ¿no? A la sociedad romana era muy diferente a la nuestra. Sus, sus esperanzas, su felicidad la alcanzaban de otra forma y lo que a nosotros no parece una auténtica abominación, a ellos le parecía la cosa más cotidiana de la vida, ¿no? Y yo lo intento explicar así, de una manera cruda, tampoco me ensaño, pero sencillamente lo explico tal, tal y como es. Yo intento con toda mi fuerza huir de mí mismo, del ángel portillo del siglo XXI, y ponerme en cualquier ciudadano normal, de, en este caso de Lignum, en el año 105. Bueno, eh, 100, 105, por la época de los primeros años de Trajano, pero también he escrito alguna novela, por ejemplo, del año 131 a.C. de cristo a mi Mario, por ahí. Especie. Sí, por eso es Cunina. Esa tutela de la infancia del año, del año 131, las guerras con Pérgamo, para que nos entendamos, y, y la sociedad romana era otra también en la república. ¿no? Y bueno, ahora Juno, estoy escribiendo otro libro, y yo intento siempre eh, ponerme en aquella época todo lo que me es posible, porque ya sabes, Francisco, que yo soy yo y mis circunstancias en todo, en todo tiempo, pero, lo, pero intento sacarme mi, mi opinión y explicar las cosas crudas, la homosexualidad, la relación hombre-mujer, la relación esclavo la relación persona poderosa contra, contra hombre, intentar explicar que la dignidad es una cosa muy moderna, pues evidentemente es como tiene que ser, según creo yo, pero en aquella época la vida no era así y el hombre que no era digno, pues sí. no era digno y no era nadie. Es verdad. Pues vamos a empezar el viaje eh, por la historia rápida y breve de las legiones sí. romanas, para el que quiera saber más, que vea la serie El ejército de Roma, vamos a empezar en el sistema tribal, ¿no? Ese sistema... Sí. Eh, antes de que apareciese la República Romana existía una monarquía y previamente una monarquía casi legendaria, que lo tratamos en el primer programa sobre la época, claro. digamos, tribal de Roma. Explicar un poco cómo era el sistema de las legiones en ese, en ese periodo tribal. Sí, uh, el, 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 la motivación de estos programas, eh, Francisco, era ver cómo evolucionaba el ejército romano dependiendo de la sociedad romana. Eh, estos cambios del ejército... Eh, corresponden al cambio de la sociedad, como en todos los ejércitos del mundo y de todas las épocas y de todas las culturas. Quiero decir, el ejército no es más que parte de una sociedad y si esta cambia, pues tiene que cambiar el ejército. Y ya está, o sea, esto es una evidencia, creo yo. Uh -huh. Entonces, en el caso de, de la primera Roma mítica, eh, nos, nos, eh, los clásicos nos dicen esto de las, de las tres tribus, ¿no? de los descendientes sabinos, de los descendientes latinos y de los descendientes etruscos, un poquitín así, ¿no? Y se hacían los comicios por curias, ¿no? Que era uh, para que nos entendamos, está en un ejército que dependía mucho de la, de la gens, de las familias. Y, y bueno, el ejército romano, en principio, cada una de estas tribus tenía que, que dar mil, mil Pedes, mil hombres de infantería y 100 hombres de caballería cada uno. Así que el ejército romano se componía de mil 3.300 hombres, mil de ellos de infantería y 300 de caballería. Y esto era el ejército... Que había. ¿Cómo luchaba este ejército? Pues eh, las fuentes no nos lo dicen. Desde mi punto de vista, había bastante batalla, batalla eh, individual. Sí. ¿Qué pasó? Era esto: duelo, ¿no? Duelo uno con el otro y escaramuza, voy, vengo, voy, vengo y ya está. O sea, no había más tampoco, ¿no? Y, y no eran las famosas un... eh, una disposición en tres tribus: los renes, los tites y los luceres. O sí. luceres. Y esas tres tribus son también de una tradición indoeuropea. Por lo tanto, asentamos todo a un sistema que todavía tiene mucho en común, a lo mejor, con otros pueblos de Europa, porque no hay una gran diferenciación y tampoco en este periodo una gran influencia griega todavía. No, no. La influencia griega, habiendo un poco después, mm -hmm. este, este ejército uh, hecho por, por, por patrones y clientes, para que nos entendamos, muy, muy muy básico, que la gente no se me confunda, ¿no? pero un poquitín como lo que sería la, el fe, la, la época feudal. Cada, cada Pater familia cada cada miembro de la gens cada representante de una gens aportaba al ejército clientes soldados no y esta era su, su, su manera de hacer todas estas ejércitos no cuando llegamos ya al siguiente la siguiente evolución que nos encontramos que a Roma no se sabe muy bien cuál es el origen se incorporar los plebeyos los uh -huh. plebeyos eran muchos de dónde vienen los plebeyos bueno hay fuentes que dicen que son pueblos conquistados que se incorporaron a la población de Roma esto es una de las teorías no la cosa es que eh, todo, todos esos hombres se tenían que incorporar de alguna manera al ejército y no todos eran clientes de una guerra, ¿no? Por lo cual eh, Servio Tulio, que es un poquitín después, Roma ya, como has dicho, tiene la influencia de la Magna Grecia, que la tiene al lado, a, al sur, pasado los samitas, ya estaban los, los, los griegos, ¿no? Y los etruscos no dejaban también de ser un poquitín, un poquitín griegos, pues Servio Tulio hizo esa reforma de que iba por clase, ¿no? La primera clase incorporaba un número de hombres, la segunda clase otro, y estas clases se van, eran por capital, por, por uh -huh. dinero, por sencillamente por renta, ¿no? Pues los que tenían unos ases pertenecían a una tribu y los otros pertenecían a otra, perdón, a una clase, a otra clase, a otra clase. Había... Digo, digo yo, Ángel, un poco las clases para que se más, más o menos con Servio Tulio. Pues vale, vale, que lo estaba aquí. Eh, la primera clase eran los que ganaban más de 100.000 ases, o, no ganaban, perdón, que tenían una renta de más de 100.000 ases y se agrupaban en 80 centurias. La segunda clase, los que tenían más de 75.000 hasta 100.000 y se unían en 20 centurias. La tercera clase, eran de 50.000 hasta 35.000 y tenían 20 centurias. La cuarta clase, poseía más de 25.000 ases y eran también 20 centurias. Y la quinta clase, los que tenían más de 11.000 ases, agrupados en 30 centurias. Y además existían 18 centurias formadas por caballeros, que daban digamos, los equites, ¿no? que daban la caballería. Y sí, sí, teníamos, sí, sí. Lo, iba, lo que ibas a decir ahora, había personas que no tenían estos milases. Es eso, quedaron la no clase. La obligación que es una subclase, ¿no? que no tiene la obligación de servir al ejército. Eh, se cambió el voto. Acuérdate que antes era, era en, la, en, la, en la monarquía era los comicios por curios, quiera por centurias. Pero has dicho que la primera clase tenía 80 centurias. Y estos equites, que eran gente también poderosa, tenía 18. Y eran 98 centurias los poderosos mayoría absoluta en todas las decisiones. En todo Y además votaban primero en las elecciones y eso implicaba que muchas veces los pobres no llegasen ni a votar. Ni a votar, muy bien. Esto era cuando iban por centurias. Así mm. iba el mundo, ¿no? Con lo cual, eh, pero bueno, ya eh, estamos viendo que eh, Serbio Turio intentó un poquitín uh, poner, poner el ejército un poquitín más arreglado. Evidentemente era de la élite y siempre pensaba en la élite, ¿no? Mm. Uh, este, este ejército sí que hay muchas fuentes, creo que contigo debatí, que hay incluso dudas si luchaban. A, al estilo eh, falangita, ¿no? O sea, como una falange sí. estándar, ¿no? Bueno, yo creo que habría un poco de todo. Habría clases que, que se lo podrían permitir, pero una persona que tenía 11.000 ases de renta, este no se podía comprar un aspid ni un escudo de bronce y luchaba, pues como un poquitín podía, porque era un honor, ya lo sabes, uh, Francisco, era un honor servir a Roma y servías a Roma con lo que podías. El que se podía pagar un escudo de bronce, pues ese estaba bien protegido no y el que no se lo podía pagar, que era de madera, pues estaba menos protegido, y estos eran la mayoría que eran los que tenían la minoría cuando decidían siempre ha sido así sí. eh, tampoco nos de hecho, a... eh, el debate era también si luchaban en formación cerrada o no y con la disparidad de escudos, a lo mejor luchaban un poco más separados de la visión que tenemos del hospital griego, o la primera clase luchaba escudo con escudo y los de detrás no, pero sí que es verdad que casi todos los teóricos eh, hablan actuales, hablan de que se lucha con mayor separación que, que en la época que el falangista griego, ¿no? Por tanto, eh, no es el mismo tipo de falange griega, aunque hay autores que llaman la falange romana, ¿no? Realmente sí. es armas mm, de griegas en, en el ejército romano, pero no es en sí una falange griega a la romana, ¿no? No, no, Además, estas eran las, las dijéramos, lo que aportaba la primera clase. Uh -huh. Las demás clases no se sumaban a ese, a ese tipo de panoplia, pero ni de lejos. Había algunas que sencillamente iban con una túnica y se defendían como podían. Estos no podían oponerse a una falange jamás. O sea, uh -huh. Los iban a atravesar. Con lo cual, ¿cómo lucharían? Pues bueno, yo sí que creo que las primeras clases luchaban un poquitín a la. Mi opinión personal le hablo. A la, al modo. Una, unos, unas cuantas que serían la fuerzas, dijéramos, de choque para romper y las demás apoyarían como pudieran. ¿no? Pero bueno, a saber, tampoco estamos allí. no Pero esto uh -huh. es una evolución por la incorporación de los de los eh, de los plebeyos no luego eh, tenemos otra eh, otra evolución que ya es ya no es tanto por la incorporación de los plebeyos creo yo eh, Francisco y es más por el enemigo que nos encontramos estamos hablando de, de Camilo que es estamos ya hablando de, de, de la República Profunda sí, sí. ¿no? aquí vamos de, al, al, a la Legión manipular sí mm, entre Camilo y las guerras sammitas mm, hay autores que se lo atribuyen a cualquier sitio a cualquier de ellos, pero son las legiones de Polibio que conocemos toda la vida, ¿no? Las de las guerras púnicas. Estas que ya dividimos el ejército más que por dinero, que los de dinero siempre van a ir a mandar y estas cosas, ¿no? Pero ya tenemos a, a la parte del ejército, pues tenemos a los más pobres, son los huélites, que son estos son infantería muy ligera para que nos entendamos, que tira jabalinas y tal. Tenemos detrás una línea ya que son los los astati, que estos ya son infantería bastante ligera también, pero ya tienen unos buenos escudos detrás tenemos los printcaps que estos ya son bastante acorazados y en la última fila los Triaris, ya sabes que si la batalla ya, en la batalla llegaba a los Triaris malo mal, mal. estos eran los estos sí que luchaban parece ser al estilo Oplita, Así que eran unos hombres bastante preparados para esto. esto no que tenían una lanza larga sí 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 y bueno esta es aquí ya podríamos decir eh, legión esto ya podríamos decir uh -huh. que esta es la legión eh, manipular que era al manipulo eran 120 hombres y uh, bueno, es muy conocida, las guerras púnicas están muy, muy muy explicadas y bueno, todo el mundo más o menos sabe cómo luchaban, aunque es cierto también, eh, Francisco, acuérdate que en el programa tuvimos un gran debate de cómo se hacían los relevos en primera línea, ¿no? Como sí, sí, sí. estos 120 hombres o estos 60, cuando era la Centuria, cómo, cómo lo hacían de 80, de 60 en 60, de manipulo en manipulo. Esto las fuentes no nos lo dicen, pero sí que parece ser que había algún tipo de de eh, cambio de los hombres que habían en primera línea y los de segunda línea pasaban atrás. ¿Cómo lo hacían? Pues bueno, la, desde la recreación, yo que estoy pertenezco también a un grupo de recreación, Parquino Orient, de la ley de segunda fortis, lo intentamos, lo intentamos ver y ha habido ahí diversas formas de hacerlo. Bueno, en realidad ninguno sabe cómo se hacía. Hemos averiguado cómo no se hacía porque si te he chocas con el cajón de al, día al lado, es no. No, Por lo cual estamos aquí. ¿no? Esta evolución nos fue relativamente bien. Hasta uh, volvemos otra vez a la sociedad romana, uh, hasta que llegan las guerras púnicas, empieza Roma a extenderse por todo el Mediterráneo, prácticamente todo el Mediterráneo occidental era suyo. Los, los campesinos que tenían que tener tierra ya no tienen tierra, ya no se pueden pagar las panoplias, y nos encontramos entre los Gracos y tu amigo, <laughs> siempre digo lo mismo, a ver, tu amigo Mario. Me suena ese personaje. <laughs> este personaje tiene que hacer unas reformas porque. Porque Roma ya no es capaz, o sea, el ciudadano romano normal pobre, para que nos entendamos, de, no había clase media, o sea, los uh -huh. pobres ya no se podían pagar ni la panoplia, ya, ya hacía tiempo que Roma pagaba panoplias, porque si no, no tendría soldados, ¿no? Y nos encontramos uh, en que Mario se encuentra con unas invasiones enormes de los pueblos, eh, los bárbaros teutones y cibrios, uh -huh. malos, malísimos. Lo peor de <laughs> lo peor. Lo peor de lo peor, sí. Nos encontramos con que Mario no solamente no tiene hombres, disponibles para eso, porque no se pueden pagar la panoplia, sino que como no se tenían que pagar la panoplia, no se preparaban para la guerra, o sea que tampoco estaban preparadas para la guerra. Con lo cual, eh, eh, nos encontramos con estas dos cosas y además a, otra cosa muy importante que creo que vamos era el miedo. Estaban, vamos vamos a decirlo fino, esto no lo escuchan los niños acojonados, porque iban a morir. Y Mario se encontró con todo esto, ¿no? Y nos encontramos con estas reformas de Mario que dependen también, como hemos visto, de, de la sociedad. ¿Y qué hace Mario? Mario lo que hace es... Hacer profesional al soldado. Directamente, ¿no? Ahí, Los... ahí eh, invito, Ángel, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, que yo tengo un libro, yo creo que es el único que existe sobre Cayo Mario como ensayo divulgador, divulgativo, que se llama Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. El que quiera conocer, de, eh, digamos, esto que estás explicando del, del fin de la clase media trabajadora, propietaria, que, es, que, que formaba. El grueso del ejército, cómo al final hay que ir al proletario que, que no dispone de renta y no en teoría no puede participar en el ejército. Todo eso lo explico en el libro y también en el programa que hicimos en... anterior. O sea, el, el número 2 y parte en el 3 también tratamos el tema este. Pero explicamos un poco así a grosso modo lo que estás comentando: que al final los ejércitos romanos no pueden eh, reclutar todo lo que quieren porque ya no hay soldados, porque gran parte. Están eh, cansados de la guerra, incluso algunos eh, se arruinan al propósito <laughs> para no ir a la guerra, otros incluso hay relatos de amputaciones de dedos y tal para no ir a la guerra. Y sobre todo, eh, hay dos guerras a la vez, la guerra de Yugurta y la amenaza de los cimbios y los teutones en el norte, que hacen que Roma necesite más ejército. Y es cuando Cayo Mario hace su recluta de los proletarios, Él les da un sueldo y los arma. Y eso sí. es el cambio a la... Poco a poco, y no es un cambio radical, es un cambio poco a poco a un ejército profesional, que se hacía cada año y después con Augusto ya va a los 20 o 25 años de contrato. Es interesante que esa profesionalización la comienza el protagonista de mi libro, Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. El segundo, esto... por cierto, es Camilo, del que ya hablamos. Sí, sí, esto eh, parece... Uh, un poquitín para, lo que lo, para que los oyentes eh, entiendan un poquitín. Uh, en la guerra de Pirro, estamos hablando de, del siglo III a.C., anteriormente a las guerras eh, eh, con Cartago, ¿no? uh, Pirro llegó a, llegó a Italia y envió, y envió a, un envi, un enviario, envi, a un emisario a Roma para un poquitín pues, tratar de hacer la paz, porque bueno, Pirro era macedónico y era un hombre civilizado y entonces iba a hablar con estos bárbaros que éramos nosotros los romanos, para hablar así, y, y Pirro luchaba contra los romanos le plantearon una batalla con 30.000 romanos y los romanos perdieron, le planteó uh -huh. otra batalla con 30.000 romanos y los romanos perdieron, y este emisario cuando volvió a hablar con Pirro le dijo eh, no luches contra los romanos porque los romanos son como la hidra de Lerna matas a uh -huh. un romano sale otro, matas a uh -huh. un romano y sale otro, esto pasó en las guerras púnicas pero no pasó con Mario con Mario ya no salía otro romano tenemos que ver esto. Esto es muy importante entender. ¿Mm? La característica de la República Romana es que Roma siempre tuvo soldados para las levas. Muchísimo más que cualquier otro enemigo que se enfrentaba a él. Su, su capacidad de generar descendencia y soldados, es, el, los demás pueblos ni lo entenderían. ¿Cómo pueden sacar tantos soldados? Es imposible sacar tantos, pues lo sacaban. Ahí ya no tenía soldados. Ajá. Y me imagino Maris, cuando enviabas programas. un embajador de otro país, ¿no? Eh... De otra tribu, ¿no? De, de, de Imagínate a alguien de las Galias o de Hispania que fuese a ver Roma, diría cuidadín, no luchemos más, que ahí vive mucha gente. Hay tanta claro. gente ahí como en todo en todas las tierras de, de las Galias o toda Hispania, ¿no? Pues este, Mario eh, profesionalizó el ejército, les puso más o menos una panoplia muy similar a todos y podíamos decir que a partir de aquí sí que ya tenemos las legiones triunfadoras durante prácticamente 300 años que nadie... nadie Nadie les puso a hacer sombra. Empezó, como dices tú, Mario, las reformas, las reformas en Roma, igual como he dicho antes, de Camilo y los Sambitas, Entre Camilo y los ambitas hay 30-40 años, la primera mm -hmm. ambita, ¿no? Pues aquí nos pasa igual. Entre Mario y Augusto, que fue el que acabó de afinar las reformas de Mario, pues pasa prácticamente un siglo. Entendemos, ¿no? Pues todo, todo el, este, el ejército profesional que nosotros conocemos a, lo acaba de, de afinar, dijéramos, Augusto. Mario es su, es su diseñador. Pero Mario también aprovecha cosas. Eh, anteriores, con lo cual eh, todo todo está en, en movimiento y hay personas como Mario y como Augusto que son capaces de decir esto hay que ponerlo eh, fijo porque esto es bueno para Roma y a partir de ahí tiraremos adelante. ¿no? Estas legiones ah, cambiaron la panoplia, todos los soldados eran soldados soldados pesados y aquí tenemos pues la lórica, esta la cota de malla, ¿no? la uh -huh. lórica mata y cuando ya acabamos con Augusto Casi todas las legiones, a finales de agosto, ya estamos hablando, principio de Tiberio, prácticamente todas las legiones ya tenían la cota, la loica inventada estas esta de segmentos. ¿no? Esto yo creo que es la época en la cual, bueno, luego los Flavios y los los Antoninos, ¿no? Es cuando las legiones tienen más, más poder, ¿no? Pues bueno, nos encontramos con estas reformas y ahora nos vamos al, al, al Principado. Lo que has dicho tú de Mario, Mario, ah, los ejércitos los hacía, el, el, el concepto de ejército de, de Roma con Mario, eh, bueno, y con toda la república era los limes, lo, o sea, el límite del imperio estaba establecido, pero allí no había este, eh, un ejército estaba, eh, allí puesto. Sencillamente, cuando había algún conflicto, se montaban las legiones, ¿Sí? se iba allí, se le pegaba caña, hay que decir las cosas como son, íbamos allí, le pegábamos caña al enemigo y las legiones volvían, se deshacían y hasta la siguiente campaña. Esto era con, con Mario hasta que llegó Augusto. Es verdad que con César no se sé, hicieron las legiones, pero es que estuvo siempre en guerra, con lo cual. Sí, sí, <risa> que... <risa> se hicieron, sí, da, de hecho, fieles a, a César, porque estuvieron tanto tiempo con él que al final ya su economía y el futuro de sus vidas dependía de su general y no en sí de la República. Y ahí fue vale. el fin, en parte, que lo hablamos en el programa de, este de del fin de la República, que es el 2. Y en el 3 es el que comenzamos con Augusto, ¿no? Y ahí sí. vemos, vimos un poco cómo se convierte en estándar lo que había sido. Bueno, algo habitual en la época del fin de la República él lo estandariza. Sí, sí, él lo estandariza y además hay una, hay una política, un cambio de política de Roma que es al tener los ejércitos permanentes. Que esto es Augusto anteriormente eso no existía. Uh -huh. Sí, que había a veces ejércitos destacados en algunos sitios, pero no un ejército de capaz de, de generar una campaña. Que el ejército estaba un poquitín para vigilar para que nos entendamos, no M más de policía que no de que no de, de defensa, no. Uh, con lo cual, uh, el Augusto hizo esta reforma y mandó a las legiones, para que nos entendamos, al Limes. Mm. Las estableció allí en el Limes. Uh, estableció toda una serie de... Empezó con Augusto y acabaría... Vuelvo a repetir lo mismo, Tenemos una persona, pero todo esto va evolucionando. Todos los julios, para que nos entendamos, poquito a poquito fueron estableciendo estas legiones en el Limes. En Germania, a... Claudio llegó hasta Britania, que dice que la conquistó. Ya sabes que hizo hasta el triunfo y todo. Y todavía estaba agrícola unos años después pegando caña. Pero bueno, sí, sí. él dice que la compuso. Teóricamente. Teóricamente. Todo el, limes, todo el limes del ring todo el limes del Danubio, el Retia y Nórico, que también puso allí unas cuantas legiones. El, el frente parto en aquella época, duro también el frente parto. Y la parte africana, que fue relativamente más tranquila. Pues allí fueron colocando todas las legiones, excepto dos, creo. Dos o tres. Una creo que era, bueno, la séptima Gémina, que estaba aquí en España en, en, en la Castra Legio, el León, y la otra creo que era la Fratensis, que estaba en Judea, que los, jude, los, los judíos en mucho problemas todos los demás legiones, creo, igual no se me olvida la Augusta, pero es igual, casi todas las legiones estaban en el Limes. Esto es una política uh, de Roma, y teníamos ejércitos permanentes con legiones, y luego además otra cosa que hace también Augusto es que, acuérdate uh, también Francisco, que hablamos de los Soquis, de, de los federados de Roma, ¿no? Uh, llegó un momento que estos federados de Roma también se hicieron ciudadanos romanos y Roma se quedó de golpe sin aliados para las la alas, para que me entiendan. ¿no? Entonces, se crearon de una manera regulada los auxiliares. Por entonces, lo que hacía Roma era, tenía los soquis, tenía los socios, mismos italianos, o de otras eh, partes de, del eh, protoimperio, porque todavía no podíamos llamar imperio, pero bueno, eran tierras conquistadas por Roma, o controlaba, contrataba sencillamente mercenarios o pueblos aliados. Todos estos se luchar con las legiones. Augusto, César y Augusto empezaron ya a regular bastante bien lo de los auxiliares, y los auxiliares estaban igual que regulados que las legiones. Así que las legiones del Alto Imperio, más o menos, podríamos alargarlo prácticamente hasta septimio o severo esta, esta época. Tenemos a unas legiones muy fuertes en el Limes, que son capaces de controlar uh, bien el Limes. O sea, <coughs> los pueblos que había fuera del Limes eran, eran, entendían que. Traspasar esa línea era prácticamente imposible uh -huh. y pueblos que atravesaran el Lime y si, se si introdujeran mucho en Roma prácticamente no hubo porque las legiones eran tan potentes que eran capaces incluso de romper eh, de, de, de dar miedo a estas legiones no al revés eran los casos bellos eran al revés los pueblos romanos los ejércitos romanos atacaban a los pueblos enemigos cuando los veían fuertes directamente o sea que la, las legiones en esta época en el Alto Imperio eran bastante Bastante potentes. Y ahora nos vemos que todo el ejército romano lo tenemos en el Limes. ¿Y a qué pasa con los itálicos? Eh, Francisco, que ya pasa esto de este, de este Mario. A mí ya estamos pues, ya casi ya que son todos ya romanos. Sí, en, en itálicos son todos romanos y dicen al ejército que vaya los de Limes. Y se vive muy bien. Que yo, que yo ya fui, fui, fui mi tata, tatarabuelo como auxiliar y yo ya soy romano. A mí que vengan otros ahora. Con esta situación se encuentran ya a, a, prácticamente Marco Aurelio. Estamos hablando de, de los Auleo, Auleo, ¿no? Quiero decir que, o Antonino, que le llama la gente, ¿no? Nos encontramos que esta, esta centralidad de Roma, que Roma era, ejercía el poder y el ejército era de Roma y servía a la República, luego servía a Roma. Ahora ya nos encontramos un ejército que está en el Limes y vivía, no solamente que está en el Limes, sino que vivía del Limes. Los únicos que no eran del Limes eran los mandos, pero los soldados eran todos del Limes. Eso parece una tontería. Pero es muy importante para lo que pasa después de, de Septimio Severo o durante sí. Septimio Severo. Podríamos decir que entre Septimio Severo, los lo Septimios, hasta bueno, todo lo que le podemos llamar la anarquía militar, que podríamos dividirla en dos, la anarquía militar también, ¿no? lo que es el desastre puro y absoluto, y los elirios, que lo he intentado un poquitín arreglar porque vaya, vaya desastre lo de, lo de la anarquía militar. ¿no? Aquí nos encontramos con que viene una crisis muy importante en Roma, Podríamos decir la que viene prácticamente de ese final de Marco Aurelio con la peste eh, antonina y, y Roma se bueno mmm, cae en una crisis enorme y qué es lo que pasa, los pueblos de fuera se hacen más poderosos, se hacen más fuertes, presionan más a la frontera. Y se produce la desafección de las eh, de las fronteras del Limes con la metrópoli. Yo me imagino, voy a hacer una imagen, a, que estamos a los pueblos. De la Galia, esperando con miedo que le va a venir un ataque, por ejemplo, de los francos, de una tribu gala, ay, perdón, germánica, que se llamaban los francos, y en Roma estaban haciendo lo, los ludus, 10 días de celebración en el circo. Uh -huh. Y esto, claro, la desafección es enorme. Dice el emperador, lo tenemos allí jugando, ¿no? Y a nosotros nos atacan, nos atacan los galos. ¿Qué pasó? Pues que todos, en casi todas las fronteras, que esto es la anarquía militar, no es más que esto, ¿no? Es que desde las fronteras veían que Roma no les hacía caso. Y empezaron todo este tipo de usurpadores. usurpadores. Las legiones de muchos sitios, de, de Germania, de Panonia, de, de la Partia, empezaron a poner su general. Y esto volvió otra vez a, a romper este tipo de ejército. Esto es en la energía. Solo le faltó a, a Roma que acabaron con el pueblo parto y apareció, aparecieron los Osánidas. Esto ya es un enemigo. Los asaniranos no son los partos, eh, Francisco, ya te lo digo yo. No, no, no. Es que además desaparecieron los pueblos más conocidos, por ejemplo, en el Danubio, como era, el... Bueno, no desaparecieron, sino que junto con los sármatas del Danubio, que eran poderosos, y junto, por ejemplo, con los marcomanos del Danubio, aparecieron los godos. Esto ya no suena, ¿eh? A mí ya me empieza a sonar todo a, sí, a, lo, a lo peor de Roma, al final. A, a lo peor de Roma. Y además nos encontramos también en la parte, por ejemplo, de Germania, que desaparecen los los pueblos por ejemplo de Arminio, no los jeruscos y nos empiezan a aparecer ya francos y nos aparecen a aparecer anglos y aparecen vándalos, y aparecen ya estos pueblos un poquitín ya de este siglo no y apresionaba mucho las fronteras y todos estos pueblos que habían las fronteras se sentían totalmente abandonados por roma y al final qué pasó la desafección a este siglo fue un desastre decir por ejemplo que a mitad de este, de este siglo, Roma se dividió, no sé si las personas lo saben, ya lo hablamos también, se dividió en tres imperios, imperio, el Imperio Gálico y el Imperio de Palmira. En el Gálico estuvo, uh -huh. estuvo póstumo y el último era tétrico, vaya nombres también para este hombre. Y, a lo mejor allí viene imperio, tétrico todo. Sí, sí. Y en el Imperio del otro lado ah, estaba Odenato de Palmira y su mujer Zenobia, que fue la última de este reino. ¿no? Bueno, es, esta división, para que entendamos un poquitín, en esta división demostró a Roma una cosa. Que creo que es importante para lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Que es que Roma no podía estar mandada desde Roma. ¿Entendemos? Uh -huh. Roma estaba demasiado cerca, demasiado lejos, perdón, del Limes. Y todo el peso político de Roma ya estaba en el Limes. Sí, sí el poder, el poder militar estaba en el, estaba en el Limes. Estaba en el Limes, sí, sí. Y hubo algunas reformas de algunas personas, por ejemplo, Decio, que es. Eh, ya hizo unas pequeñas reformas. Yo voy a decir dos, por ejemplo, hizo más, ¿no? Bueno, reformas se hicieron todos para intentar solucionar el problema. Pero Decio, yo creo que la más importante que hizo fue primero intentar ya separar el poder civil del militar, que esto a nosotros nos parece una cosa muy normal, pero en Roma no. no era así. No era así. Él empezó ya a separarlo. E hizo otra cosa también muy importante que es incorporar tropas móviles, en, las primeras tropas móviles en el interior de del imperio. Las las bárbaros ya eran suficientemente potentes como para hacer incursiones muy al interior del imperio y volver. Y las legiones que estaban en el Limes ya no las podían parar. Entendemos, esto antes no pasaba en el Alto Imperio. Las legiones que había en el Limes reunían tropas, iban a por los que intentaban de entrar y se, los, y se los cargaban. Vamos, aquí ya no pasaba esto. Con lo cual se tuvo que empezar a desplegar todo esto. Esto fue Decio, luego pa nos pasamos, Galieno también hizo unas cuantas reformas, que de un poquitín de después. Uh -huh. Decio murió, es el, creo que es el primer emperador, lo digo de memoria, pero creo que es el primer emperador romano que murió en batalla, lo mataron los godos. Eh, un poquitín después tenemos a, otro, a otros emperadores que los cogen hasta prisioneros. Sapor lo cogió como prisionero y dicen que lo utilizaba para subir al caballo. Sí, 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 eso dicen, sí, sí. a, vale, sí, sí, a Valeriano creo que era, ¿no? Sí, a Valeriano. A, Y a su hijo, eh, y su hijo también acabó muerto en diferentes circunstancias. Bueno, la cosa es que fue un, un, un imperio, fue una época bastante, bastante compulsa. Ah, estas reformas que hizo Decio dio origen a todos estos emperadores, que son los emperadores ilirios, ¿no? A, el más, para mí el más potente anteriormente a Diocletiano es Aureliano uh -huh. Aureliano es, es un yo creo que es un emperador que está muy infravalorado ese re, restituto Orbis fue el que unió otra vez eh, Roma en un solo imperio esta división que hemos dicho la unió pero es una cosa uh, que, que ya es un síntoma muy importante de lo que hacemos se dice que en las primeras se dice, no sé si es cierto pero se dice que las primeras murallas de Roma son de Servio Tulio Estamos hablando de prácticamente el siglo VI a.C. Aureliano hizo murallas. Sí, sí, pero mucho más grandes y más altas. Muchas más grandes y más altas. Pero Porque había mayor amenaza, claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. O sea, los, los ejércitos bárbaros, para los romanos yo voy a decir bárbaro, tal como lo hacían los romanos, los ejércitos bárbaros eh, tenían la capacidad de entrar prácticamente hasta los Alpes. Uh -huh. Y a veces más. Y hasta Atenas. Atenas a, a Atena la, la saquearon. Estamos hablando de Atenas. ¿Tú, tú sabes lo que es Atenas? O sea, sí, sí, sí. Eh, en España hubo, hubo incursiones que llegaron prácticamente hasta, hasta Toledo. O sea, es algo. Pero estoy hablando de gente que subió del norte, eh, que entraba por Germania y bajaba hasta abajo. Ah, esto, evidentemente, tuvo que cambiar la táctica. Y este, aquí es donde nos encontramos. Una vez que los ilirios, que eran militares de, de profesión, buenos eh, gestores, ah, los ilirios eran una zona que sería ahora. Parte de la actual Serbia, ¿no? Ahí salieron todos estos emperadores. Pero bueno, Serbia, antigua Yugoslavia, uh -huh. Serbia, Montenegro, Croacia, etc. ahí es donde estaba nuestro protagonista domiciano posteriormente, años, unos años que viene, <laughs> eh, plantando sus hortalizas ahí. ¿eh? Sí, sí. Ah, pues entonces, ah, ¿qué, ¿qué se encuentra este hombre? ¿Qué se encuentra el, el, el señor este de Diocleciano? Pues se encuentra, pues eso es lo que hemos dicho, un imperio totalmente inestable, un imperio totalmente. Ah, Pensamos, por ejemplo, que en la, zona, en la zona de la Galia, que había perdido, había tenido autonomía y esta autonomía de la zona de la, de la Galia y de parte de España, y de Britania, les había hecho una cosa, ver una cosa a los a los galos y es que ese pequeño territorio se gestionaba mejor y se defendía mejor de las incursiones bárbaras. Cuando esto volvió otra vez a Aureliano, volvió a pasar otra vez lo mismo, otra vez hubo, hubo presión. En Palmira, estamos hablando del gran Sapor, Sapor era el enemigo más importante que tenía Roma pues pues eh, Ordenato de Palmira le dio caña o a sea, por pues Roma no fue capaz y Ordenato sí y esa zona se estabilizó más con la con la, con el gobierno de Ordenato de Palmira Zenobia es otra cosa que atacó territorio romano y tal pero en la administración y en la defensa era muchísimo más importante y nos encontramos eh, que llega aquí Diocleciano después de ya sabemos cómo llegó Diocleciano no era parte de la anarquía militar, pues llegó a matar Ahí podemos a la... hablar un poco de, de Diocleciano, ¿no? Es decir, su, su origen como militar ilirio, ¿no? Y como sí, hace sí. una carrera en la lucha contra las baugadas, las luchas contra los rebeldes, ¿no? Sí, sí, eh, eh, las la baugadas eran eh, zonas, territorios de, de, dentro del imperio romano, que no estaban realmente sobre, sobre el, el poder de Roma. ¿Mm? Estaban bajo, ¿cómo podríamos decir? Señores de la guerra directamente sí, o, sea... o incluso bueno una, digamos también a lo mejor campesinos eh, auto porque no sabía que nadie les protegía entonces protegían a sí mismos no sí 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 pero para, desde el punto de vista de Roma eran eran eso, rebeldes también ¿sí? sí sí también eran también había usurpadores uh -huh. había, tenemos ahí también un montón de usurpadores eh, creo, creo recordar que en Britania hubo un, usur, un usurpador que se llama ¿Cómo se llama o algo así? Que otro usurpador lo mató. Uh -huh. Entendemos. <laughs> Uno sobre el otro y luego ya llegó eh, Maximiliano, creo que no, eh, no Maximiliano, ¿cómo se llama? El de Maximiano. Maximiano es que Maximianos hay muchos. Ah, de hecho, hay mira, mucho. hay una frase que tiene que ver con las vaguadas más que con estas rebeliones eh, de nobles y intentan ser ellos los eh, dueños del territorio. Mira esto que dice Salviano de Marsella, es sobre las baugadas, ¿no? prefirieron vivir libremente con el nombre de esclavos que ser esclavos manteniendo solo el nombre de libres es claro. decir eh, se fueron al monte a vivir a vivir sí, mal pero libres quizás si quieren nos adelantamos un poquitín pero una de las cosas que hizo uh, que hizo el este, estamos hablando del campo es decir vosotros sois ciudadanos libres estáis en el campo pero no podéis abandonar vuestras tierras eso es el colonato ¿no? ¿Eh? el colonato sí no me acuerdo cómo se llama sí sí Aquí sí se, se forma... llama colonato eso Colonato, fue. Sí, sí, muy bien. El, el, el campesino quedaba atado a la tierra del sublatifundista, que antes no tenía ese problema. El, el hombre, el esclavo no podía hacerlo, pero el hombre libre podía decir, no me interesa estas condiciones de trabajo, voy a la ciudad. Es ya está, ¿no? Ese colonato es siglos. el origen de la edad media y la servidumbre de la edad media. Muy bien. Entonces, claro, había alguno lo que dices tú, lo acabas de leer. Hombre, ¿cómo voy a ser libre? Si soy más, no libre, soy más esclavo que siendo esclavo de. Es que es, es, es muy importante todas las reformas que tuvo que hacer. Ahora buscaba solucionar el, el, el fenómeno el fenómeno este de las vaguadas no se solucionó siguió sí, sí. ¿Me hay vaguadas que duraron muchísimo tiempo con, con un acierto autocontrol creo que aquí en España hubo unas cuantas también o sea que es sí, en el norte de la zona de los Pirineos por ahí hubo mucho incluso los dos lados de los Pirineos sí. pues, cuando llegó llegó Diocleciano que bueno Caro bueno, Carino, ya podemos hablar, ¿no? Y Numeriano, sus hijos. Bueno, al final él se impuso, me gusta mucho cómo se impuso en la última batalla contra Carino, que fue se fueron a, a enfrentar y fue traicionado por sus propios hombres. O sea que Diocleciano era una bestia política eh, comparable prácticamente a Augusto. Y lo digo así de bestia porque es que es así, ¿no? Uh -huh. Él llega a Roma y se encuentra que tiene presión, presión de los bárbaros por todas partes. Una situación económica desastrosa y él un hombre inteligente dice esto tengo tengo que arreglarlo hizo reformas civiles todas las que quiera dividió por ejemplo una, una cosa muy muy buena creo yo ¿eh? Se me... digo primero las reformas un poquitito para que después veamos cómo va el ejército ¿no? a hispania siempre había tenido con augusto ya la dividió en tres provincias no la lusitania la bética y la tarragonensis no pues él la dividió en cinco uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué objetivo buscaba buscaba el objetivo de que el gobernador provincial, tuviera que dividir el poder entre otros cinco gobernadores, con lo cual uh, sería muchísimo más difícil ponerse de acuerdo 15 personas que no dos. Sí, sí, que no, También es, evidente. es verdad que para defenderse, a lo mejor, mutuamente también es más difícil porque no se apoyarían entre sí, ellos tan pero, fácilmente. Pero el ejército no iba por esa manera. El ejército iba por otro lado, por eso se el, vale, vale, el poder. Sí. Claro, se el poder civil del poder militar. Esto es una... Esto es una cosa que, bueno, es importante a nosotros en España, a, lo digo un poco de memoria, pero la, las provincias no coinciden con las regiones militares. Sí, sí, en español. Uh -huh. ¿eh? Ni con las regiones marítimas. Es, va, va por otro lado. El poder civil y el poder militar no coinciden. En España, en aquella época tampoco coincidían. En aquella época, anteriormente sí, ¿eh? El gobernador de Germania era el responsable de todas las legiones de Germania. Uh -huh. En la época esta ya no. Lo dividió, lo dividió. O sea, que dividió. Creo recordar, lo digo de memoria, en 117 eh, provincias. Y a su vez estas provincias son los conventos. Muy conventos. bien, muy bien. ¿Ves? Todo esto, esta división buscaba esta separación del poder civil. Ya desde Decio, a Decio y Galieno, ya empezaron a decir los senadores, los que antes eran de la clase senatorial, los apartó del ejército. Esto... No fue realmente bueno para Roma porque estas personas lo que hicieron fueron unas villas, unas enormes villas, unas enormes eh, extensiones de territorio totalmente autárticas, o sea que vivían en ellas mismas sí, y sí. se regulaban en ellas mismas y no dependían de Roma. A Roma le daban los impuestos y ya está. Y con su propio ejército, los frumentari. Y con su propio ejército, sí, sí, sí. sí. Y los me es... sobre todo. Los sí, sí, no, pero que quiero decir que, que estamos viendo que ya no tenemos esta Roma tan potente, ¿no? Intenta un poquitín eh, ponerla. Hemos dicho que tenían enemigos eh, alemanes, sajones, francos, los francos eh, y los godos, aunque nos parezca que no, los francos atacaban el estrecho de Gibraltar. Los francos ya eh, uh -huh. tenían suficiente tecnología para atacar el estrecho de Gibraltar. Y los godos atacaban las islas griegas a través del Mar Negro. O sea, cuidado que nos atacan por el mar, por tierra <laughs> y aire porque no había. <laughs> si no, también nos hubieran atacado. Esto se encuentra... Eh, Diocleciano, ¿no? Y bueno, todas estas reformas eh, civiles intentan dividir a casi, a ver si está de acuerdo conmigo, casi podríamos decir que a partir de este hombre el Imperio Romano realmente es un estado. Hasta entonces esto no existía. Este hace una burocracia uh -huh. que podríamos compararla muy bien a, a la actual, ¿no? O sea, él hace sí, porque, lo que es un sí. estado romano, anteriormente no existía esto. Claro, en la época de Augusto, por ejemplo, el tesoro era el tesoro del propio emperador, era todo pertenecía a él, no pertenecía al estado. Y sí me suena que hay un momento en el que se crea la diferencia entre la hacienda y el tesoro. Uno es la pertenencia del emperador y otro es lo de, digamos, el, los bienes del tesoro público. ¿no? no me acuerdo en qué momento fue, a lo mejor fue aquí, pero sí, pudo ser en esta época, siglo III, sí, puede ser, sí. Sí, sí se, se hizo una, no sé si es exactamente lo que tú estás hablando, pero sí que se hizo una, un sistema, de, de, de gestión del ejército que iba aparte de la gestión del de resto de las, de las atribuciones que tenía. ¿Mm? el imperio, ¿no? Y sí, la nona... se, se creó un impuesto específico para pagar el ejército, ¿no? el, era para la comida del ejército, me suena. Pues en esta la, época, no, no sé si sí, te sí. Decía, ¿no? la verdad que ahora mismo me pilla no no, no. Este, este, este hizo una, una reforma muy importante. Lo que hemos dicho de estos latifundios, cuando, una, cuando las legiones se establecían, bueno, ya estaban establecidas en esa zona, le decía a los nobles, a los, a los latifundistas de aquella época, le decía, mira, tienes que darle al ejército tanto cada año y te voy a decir lo que le tienes que dar durante los próximos cinco años. Y con eso se aseguraba que el ejército recibía a su eh, parte de alimento. La inflación era muy importante, con lo cual lo que él hacía es decir, no, 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 no lo quiero en dinero, lo quiero en especies. Uh -huh. o sea, se lo vas a dar en trigo. Aparte de que al ejército también le dieron sus plados y el ejército, eh, los, li los limitanéis, por ejemplo, eran soldados campesinos también. O sea, también se contuvaban parte de su, de su alimento, para que nos entendamos. ¿no? Estas reformas las hace toda la Diocleciano. Eh, creo que la reforma más importante de Diocleciano, para entender luego cómo pasa... Tenemos el, el el, eh, una cosa que tiene que ver con lo que estás comentando, y interrumpo, pero creo que sí que es, eh, que es interesante. Es el famoso dicto de precios máximos, sí, eh. que es el primer intento, digamos, conocido a gran escala, de control de la inflación. Estableciendo un listado de productos con un precio máximo de su venta. Bueno, esto llevó consigo a, a algo que ya sabemos ahora, que es la escasez de productos, porque no lo, no lo producen, si no es rentable. Segundo, claro. a una economía sumergida en la que se vendían estos productos por encima del precio máximo. Pero bueno, fue y, el primer intento. Y, y el ejército asegurándose la asegurándose sus suministros, porque se les pagaba en especie, sí, independientemente sí. del precio real. Uh -huh. Con lo cual, eh, cuidado. A, al ejército lo querrían mucho. <laughs> Lo no querían no tampoco que él, igual que obligó a los campesinos a quedarse en sus tierras, los hijos de los militares sabían que iban a ser militares. Uh -huh. Esto también lo hizo el Diocleciano. ¿no? La, la reforma más importante, aparte del ejército, que hizo el Diocleciano, yo creo que podemos hablar, que es la, la tetrarquía. ¿no? Primero empezó con una diarquía, con, con este hombre que hemos dicho que se llama Maximiano. Empezó él era Augusto y puso al César, a, que era bueno con intención de acabar precisamente con ese estudio de, la, de las baugadas. Eh, bueno, más o menos solucionó bastante el problema, pero no acabó con ella, porque era imposible, porque tú no puedes acabar con este fenómeno si no acabas con cuál es el problema, solo el síntoma, eh. no era el problema. Entonces, claro, se, no, no acabó de acabarlo. ¿no? Bueno, él, él vio, se dio cuenta de que le salieron usurpadores en, en Britania, eh, también le apretaban por eh, los Asánidas, total. Eh, que este hombre al final dijo: Vamos a, ¿cómo podemos hacer que no haya estos usurpadores? ¿no? Pues él lo hizo a la romana. Entonces dijo, Bueno, vamos a hacer. Eh, acuérdate que en la República teníamos los cónsules y los cónsules que tenían que hacer, tenían que hablar, no, tenían que conservar. Pues él intentó hacer una cosa parecida y lo que hizo fue dividir el Imperio en dos Augustos, él, eh, Diocleciano y Maximiano, y en dos Césares que eran los herederos de cada uno de los Augustos. Y además eran los herederos, o sea, eran herederos eh, legítimos. Esto lo hacía un poquitín para evitar que el usurpador cuando hubiera un vacío de poder, dijera, como no hay César porque lo hemos matado, ya no queda nadie. No, de esta manera, él dijo, bueno, voy a poner al César, que es mi sucesor en el cargo. Además, puso un límite en el cargo, que era de 20 años, que él, tú has leído un texto que él ya estaba, él ya había, él ya había dimitido, ¿no? Como emperador, y le decían, ¿ves, ves, a, ves al imperio que esto no va tan bien como cuando estabas tú, ¿no? Uh -huh. uh, esto lo hizo así, ¿no? Con esta intención. Esto, en principio... Parece bueno. Ya veremos más adelante que no es tan bueno, pero sí. en principio parece bueno. Dividió el imperio en dos augustos y en dos césares. Pa y en realidad, estado... para que los césares no luchasen contra el augusto, ya tenían garantizado la sucesión, solo tenían que esperar. Eso es claro. lo, lo bueno. <laughs> lo que pasa lo bueno es que alguno tenía prisa. Y, y los usurpadores sabían que había un heredero legítimo sí. y que ellos no iban a ser considerados nunca legítimamente herederos de si sus, los usurpaban ¿no? no acabaron con los usurpadores es verdad que hubo una época relevante a ver comparado con la anarquía militar cualquier época es tranquila vamos a entendernos ¿no? No, no lo podemos comparar con la época julia ni con la época flavia ni con la época antonina no pero bueno hubo una cierta una bueno una cierta calma dividió dividió esto uh, el imperio lo dividió en, para que nos sentamos en cuatro partes pero era solo un imperio eran cuatro partes, dijéramos, militares, pero el imperio era uno. Sí, sí. De hecho, eh, no? la famosa eh, columna esta de la tetrarquía que muestra a los cuatro... Sí, bien... Los dos César ese, y los dos Augusto. ¿El qué? Sé que no, no sé muy bien dónde... O está. Sea, creo que está en Venecia. Bueno, no, es que yo, yo... Me suena que es ahí, pero voy a buscarla, porque ahora tengo yo la duda. Que te voy a preguntar si sabías dónde era. Espera, la busco yo ahora mismo. Sí, sí. Era, está, aquí los pone a todos iguales. Aquí está, que... está en la catedral del Tesoro de San Marcos de Venecia, o sea, en San Marcos. Y lo que, lo que es interesante es que eh, muestra, bueno, a cada gusto con su césar abrazándose, ¿no? Y lo que es muy interesante es que muestran eh, un, un, una espada que es el parazonio, es ese que tiene cabeza de águila. Sí, sí. Es el símbolo de toda la vida de Roma, del estatus de jefe del ejército. Es el imperium. ¿Mm? Y lo muestra claramente, y se ve la vaina lo primero, es decir, tú ya ves la obra, el alto relieve, y ves el parazonio lo, lo, lo primero, mostrando que ellos son líderes militares, ¿no? Sí, sí, sí. Es y que, después es está, que está el gorrito este circular, que, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Eh, ¿Panonio? El gorro panonio, ¿no? Sí, 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 justo, sí, 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 ese, sí. Ese, ese, ese. Que es el símbolo también del ejército, digamos, de ser soldado. Que son de allí. Sí, sí. <laughs> Son panonios y lirios. Eh, claro, llevaban su gorrito. Y sí. esto, como lo llevaban los emperadores, eso se impuso prácticamente en el Bajo Imperio, era el gorrito de moda, ¿no? Sí, era, pero era el gorrito de los soldados. Es decir, no sí, llevaban sí, sí. civiles. Era como antiguamente a lo mejor el, la, la, la túnica de, de soldado que era distinta a la de civil, ¿no? Pues, eh, como hemos dicho, se, se dividió el imperio en, en varias, eh, en diferentes provincias. Estas provincias se dividieron en diócesis. España, por ejemplo, Hispania era una diócesis con cinco provincias. La Galia pues, se dividió en varias provincias, bueno, diferentes, ¿no? Y cada uno de los emperadores, perdón, de los augustos, que eran los que ejercían el máximo poder, y, todo, y cada uno de los, uh, de los césares tenía una zona asignada de defensa. Esto, uh, desde el punto de vista de la defensa, era importante y e iba muy bien porque él, estaba cerca el que tenía responsabilidad. Uh -huh. Y esto. Bueno, para los bárbaros fue bastante bien, eh, Diocleciano y Maximiano estuvieron todo el rato luchando contra estas invasiones. Claro, depende de qué terreno te toco. Claro, y el, 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 uno se fue a Oriente, el otro a Oriente. Luego, una, una cosa también que hizo también Diocleciano es perseguir, perseguir a... En esta época sí que se persiguieron, de verdad, la, la, hay otras épocas en las que se dice que se persiguieron a los cristianos, pero no fue tanto. Con Decio se persiguieron mucho. Eh, con otros emperadores también se persiguieron, pero no, pero con Teocristiano, fueron por no por los cristianos, directamente por ser cristiano. ¿no? Él, impuso, él impuso, intentó imponer eh, esta nueva moral otra vez eh, de Roma. Incluso él se invistió como si fuera heredero de Júpiter. Y a, y, a, y a Maximiano le dijo que era Hércules, padre e hijo. Entendemos, ¿no? Y de ahí estas, eh, no sé si se sentido por ahí alguna vez, estas tropas jovianas y estas tropas herculeanas, ¿no? De Hércules, que eran las tropas, dijéramos, de élite de, de los augustos. Las tropas de élites pertenecían a los dos, a los dos augustos. El, pues intentó decir que esto ya viene desde la divinidad. Yo soy emperador, soy divo. Esto ya es el dominado, lo, ya no eran príncipes. Los emperadores ya no eran el primer ciudadano, ya eran divinizados, ya eran el, el, el señor. Eh, es, es, el, el concepto de, de poder de Roma era totalmente diferente. Se, se hicieron a todas unas reformas eh, civiles en las lo cuales los funcionarios del gobierno tenían mucho poder, esto enemistó a muchos los impuntistas y ya sabes cómo va, ¿no? Bueno, es como ahora, ¿no? El que tiene el dinero no quiere pagar impuestos y el, que, y el que quiere recibir los impuestos pues va porque tiene dinero. Esto siempre ha sido así. Y al pobre no le preguntan y se lo quitan. No, como siempre, <laughs> eh, <laughs> como mucho te dan una subvención, una paguina para que te calles. Eh, pan muy y circo, bien. y vamos para adelante. Eh, de hecho, cuando hablas de la persecución de los romanos, eh, algo que, que llama la atención es que en Roma, las termas de Diocleciano, lo que queda de las termas de Diocleciano, es una basílica romana eh, católica que se llama Santa María de los Ángeles del Martirio, mm. que recuerda a esa persecución que hicieron a, a los cristianos. Y de hecho, bueno, es una de las basílicas muy interesante que tiene un reloj de sol muy bonito. Si un día vais a Roma tenéis que verlo que entra justo por un agujerito de, digamos, de la unión de la cúpula de, de las Termas y va marcando con en el suelo en la hora del sol. Está Muy, muy interesante. Pues eh, tenemos aquí a Diocleciano que para unificar también es algo habitual, eh, bueno, eliminar lo que es distinto, ¿no? Y en este caso consideró que los cristianos sean distintos porque no, ya sabemos que no consideraban al emperador divino, ¿no? Entonces eso era uno de los problemas que había. Sí, sí, ya empezó un poquitín con no, también esta desafección a romana con respecto a Roma también se también era con los dioses de Roma ¿no? mm. y cualquier habló desde el punto de vista de romano de aquella época no cualquier romano que, que veía la, el esplendor anterior de Roma él decía Roma tenía su esplendor porque los dioses de Roma de toda la vida eran los que los apoyaban los dioses actuales lo que hacen es ofender a los dioses de toda la vida de Roma y claro esto era un es un conflicto entre dioses también, ¿no? Esta, este final de este cambio al, al bajo imperio también es un conflicto entre dioses, ¿no? Y están estas esta religiones de, de, de salvación, como Mitra, hay varias, de figia hay varias, varias. De eh, también, sí. Sí, eh, Cibeles, todas uh -huh. estas que eran de salvación individual, para que nos entendamos, eh, fueron un poquitín ganando a esta. Bueno, al final eh, tardó bastante todavía en imponerse el cristianismo pero prácticamente 100 años, con Teodosio creo que es, que se la pone... Pero bueno, con Constantino ya empezó a ser... Legal y, a, y bien vista. Bien, bien, sí. eh, de hecho, eh, algo que, que es interesante en ese intento de restaurar la religión es que no se va tampoco a la versión tradicional de la religión romana, o las triadas, y, sino se va creando un dios eh, o una divinidad única, o, o más que única, eh, central. Y por ejemplo el culto al sol el culto al sol invicto sí, el sol invictu, claro sí, sí. que viene posterior es posterior pero es interesante que tiene que ver con el intento de unificar lo que ya está roto es decir sí, si el imperio está roto en dos o el imperio en cuatro vamos a unificarlo mediante el culto a, a un emperador eh, que es el reflejo de un dios único no Sí, ahora no me sale no me acuerdo del nombre del dios de los sasánidas eh... Eh, espera, eh, espera 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 bueno Azu, el, 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 Azu, Azu, azura Azura sí. Mazda. Azura Mazda. Azura No me el recuerdo, coche, pero Mazda. bueno, creo que... que Azura eh, Mazda, el, el, justo sí. Entre, entre el imperio romano y el, y el imperio Sasánida se influenciaban mutuamente, ¿no? Mm. Y yo creo que los emperadores vieron que, que, que sasan, que, que el imperio, su hijo Sapor, y, y luego, luego vino Narsés, creo que su hijo, ¿no? Ah, ellos fueron capaces de cocinar un imperio a través de la religión, ¿no? Y de un dios único. Y yo creo que... A estos también intentaron lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que estos dioses que hemos hablado, por ejemplo, sobre Invictos, Aureliano ya lo llevó a Roma de una manera buena, ¿no? Leo lo llevó de una peor y acabó mal. Pero bueno, quiero decir Aureliano ya, ya era del Sol Invictus y Roma celebraba perfectamente Sol Invictus sin ningún problema. Pero era un dios más, como dices tú. Tenemos a Uramazda ahí con sus alas, sí. Y... Claro. Y, y, por ejemplo, también tenemos a Cibeles, y era una diosa más, y tenemos a Isis, uh -huh. y era una diosa más. No, ahí estamos hablando ahora, como dices tú, de, de una religión de salvación, que, como dices tú, para vertebrar un, un dios, ¿no? El contratino lo dice después, ¿no? Un imperio, un dios, un, dios, un claro. este, este concepto era un poquitín para unificar, unificar, el imperio. es muy curioso porque luego dividió el imperio en cuatro. Sí que es cierto que en la época de, de Diocleciano, esta división es a. Uh, ficticia, no es real, o sea, ellos se ponen a, a, a diferentes partes del imperio, pero el imperio era solo uno. Eh, y, las decisiones, y las decisiones más importantes las tomaba eh, Diocleciano. Él era Augusto, pero realmente el que mandaba era ¿eh? Pero bueno, había, había estos, estos cuatro cogobernantes y fueron capaces de, de estabilizar bastante el ejército. Ahora, ¿qué afecta esto al ejército? Estamos hablando que tenemos cuatro mandos, ¿no? Y te, estamos hablando que tenemos diferentes... Enemigos y ya Roma no tiene estos ejércitos en el Limes que son capaces de solucionar el problema. Tenemos un problema de, de que vengan hombres al ejército y por eso obligamos a que a que los hijos de los soldados sean eh, militares, pero también obligamos a, como parte de esta dona militar, obligamos a estos terratenientes que realmente son los que controlan el territorio administrativamente hablando de una zona determinada a aportar hombres también al ejército. ¿Entendemos? Sí. O sea que, que era. A esto, a lo que hablábamos antes del feudo, sin, sin decir exactamente de feudalismo, ¿no? Pero estamos hablando de que hay unos hombres que obligatoriamente tienen que aportar. Hombres que ellos eligen al ejército de Roma. Teníamos ya dificultad para el ejército. Sí, había que no. hacer una recluta obligatoria. Sí, sí. Pero no, pero no la decidía Roma, la decidían los terratenientes locales. Y sí, ellos tienen una cuota que tenían que cubrir. Que tenían que cubrir, ¿no? Entonces, y después tenían su ejército privado, los y también, en origen. Y después se convirtió privado. en una, part, una unidad ya... Mejor del ejército, pero en origen era la guardia de los señores de las villas. Sí, señor, sí señor. Y uh, nos vamos a encontrar ahora que vamos a dividir el imperio en varias uh, formas. Igual que antes, las legiones eran todas iguales, las legiones, y ya está. Y tenían las legiones, tenían auxiliar. Ahora no, ahora vamos a estas palabras que nos suenan tanto, que son los eh, limitanei, que era eh, el ejército, estableció un ejército en las fronteras. Un ejército eh, disminuyó el número de, las, de los legionarios. Primero, porque había menos soldados. Y segundo, porque ahora ¿cuántos, cuántos mandos tenemos en cada parte? ¿Dos, mm. ¿no? Pues hay que dividir. Todo, no hay más. Si teníamos... Uh, voy a hacer una, un ejemplo. Si tenemos 100.000 hombres y le damos a cada uno 50.000, ¿no? porque tenemos dos, dos Augustos y dos Césares, uno ve que tiene 50.000 hombres y dice, a ver, porque 50.000 no es un ejército guapo. Yo quiero 70.000. Y cada uno se incrementó en su ejército. ¿Entendemos esto? Con lo cual, el ejército se hizo más grande y se hizo más gasto. Porque, claro, el, el César de la izquierda, vamos a entendernos, no iba a tener menos ejército que el César de la derecha, ¿no? Porque ah, eran, eran aliados, pero tampoco eran tontos. ¿no? Así que el ejército se fue, se fue incrementando, las unidades se fueron haciendo más pequeñas, pero se hicieron más unidades. Con lo cual, a, ahí yo no me lo creo mucho, pero hay por ahí personas que afirman el ejército del Alto Imperio, que son sobre 300.000 hombres, y en esta época dicen que son hasta 450.000. A mí me parece una exageración. Es eh. mucha gente, ¿eh? Pero bueno. me, parece, me parece una exageración. Pero sí que me creo que se uh, incorporaría más gente al ejército, eso sí. Pero 450.000 hombres con la economía que ya. Pero tampoco lo sabemos, ¿eh? ¿Cuántos hombres había. Pues tenemos estos esto, Lemitanei que estaban en, la, en lo que sería uh, la frontera. Lo, el ejército de siempre de Roma, pues allí, situados uh -huh. en el Dimes. Su misión no era tanto evitar que traspasaran los bárbaros porque no podían evitarlo, porque ya lo sabemos antes, pero si sí era un poquitín uh, hacían su castellum, ¿eh? ¿te suena ya la palabra? La eh, palabra empezamos ahora. ya a, a, a marcar el territorio que es mío y a proteger a los que están cerca. Muy bien. La edad media. Entonces, eh, sí, sí prácticamente era una protoedad media esto lo que hacían era se metían en, su, en sus cuarteles a aguantar y si pasaba el enemigo salían y hacían racias y se volvían a esconder y si era eran muchos tiempo? se quedaban dentro y si eran muchos decían, dios mío dios mío al dios que orasen a Frigia Frigia, mm -hmm. Frigia Frigia echándose una mano Mitra Mitra echándose una mano y ahí y bueno intentaban resistir no ah, esto era este tipo de, de ejército también teníamos toda una cadena de torres de vigilancia para avisar ah, en la frontera y tenemos eh, los ríos, ya sabemos que muchos limes teníamos río, eh, y allí teníamos lo, las tropas ripenses, uh -huh. que no son más que ripa, es, es ribera, las sí, sí. la costas ribereñas. Estos eran los, los limitanéis Hay por ahí muchas personas que dicen que estas tropas eran de, de inferior calidad a, a las interiores. Eh, probablemente eran de inferior calidad a las, inferi a las interiores, pero yo por eso no creo que fueran inferiores a los bárbaros. No sé si me entiendo. Sí, sí, te entiendo. Sí, sí. Eso no quiere decir que sean uh -huh. tropas malas. Pues sencillamente quería decir que si por aquella zona había, bajaban unas sordas de, una, de 30.000 soldados, no había suficiente ejército para pararlos, entonces tenían que descender. Pero plantados en batalla, estos Limitanei eran, eran, bastante, eran bastante fuertes. Luego hablaremos que hay cambiando un poquitín la manera de, de luchar. Hemos dicho que ya se dieron cuenta de que de, en la frontera no se podía evitar esta entrada de los Limitanei, y en el interior, desde el Imperio, se hicieron otras fuerzas que se llamaban comitatenses. Que, eran que ahí había a... más caballería, no si no recuerdo mal. Claro, esta, estas tropas eran tropas que estaban en el interior de, de estos limes, ¿vale? En cada uno de los limes había su, sus tropas que eran las que irían a buscar al enemigo si éste entraba. Entonces, las limitanéis, y los, 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 por ejemplo, los rodearían por detrás o como mínimo los hostigarían y estas tropas irían a por ellos. Estas tropas eran tropas bastante mejores que las de la frontera. Pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir que las de la frontera fueran malas, sino que estas eran eran muy buenas y estas como dices tú eran tropas mejores dotadas y además había una, uh, una caballería bastante potente porque además la caballería te permitía desplazarte muy rápidamente ¿no? mm -hmm. y entonces se le dio bastante importancia ya en esa época a la caballería uh, eh, y otra cosa que pasó eh, con Galieno fue el que más modernizó yo lo que creó, anterior, sí. incluso Decio ¿eh? ahora no estoy muy seguro Galieno ya lo hizo lo sí. hizo así pero creo que Decio fue el primero que montó toda una caballería, un magister equitum en, en Milán. Melorado, Eso sí, pero llamaba. digamos el que hizo la caballería en todos los lugares. Sí, en con... Galien. Sí, es mm, sí, Entonces, sí este, este ya la estableció en varios sitios. Este, estas tropas capitanenses existían eh, comitatenses, no me sale nunca, eh, ya las estableció eh, así. Y estos ejércitos estaban en el interior del imperio y eran bastante, bastante potentes. Había unos que eran senior, no entraremos porque si no sería... Sería eh, complicadísimo eh, hablar de cada una de las unidades, ¿no? Pero había veteranos, dijéramos, seniors y había uh -huh. eh, menos veteranos, eh, más, no, más, más novatos. También existían una, unas tropas todavía más de élite, que, bueno, estas reformas se le atribuyen entre Diocleciano y Constantino. Lo que hemos dicho antes de Mario y Augusto, lo que hemos dicho antes de Augusto y Claudio, ¿no? De Camilo y la guerra sanmitas. ¿Cuándo empezaron las reformas y cuándo se establecieron? Pues bueno. Eh, se, ¿Se hicieron estas reformas igual cuando el César era de un sitio o cuando era.? No lo sabemos. Durante el tiempo nos encontramos aquí. Había otras tropas todavía más de élite, que estos ya eran de élite, élite que eran la, las palatinas. Uh -huh. Estás todavía más al interior, que estas ahí van ya. Seguramente iban ya directamente con el, con el emperador o con el César. Una de es la que tenía en el... sede en, en Italia, ¿no? Sí. 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 Y estos eran ya de élite, de élite. Esto era en caballería pesada. Eh... Creo que Constantino la regularizó, vuelvo a repetir que ya existían, la regularizó en tres, en la prima, la segunda y la, y la eh, catafactos. O sea, que había unidades ya, los romanos ya tienen catafactos. Y esta era caballería, esta era ya una caballería para, a, para atacar. Esto, veamos la diferencia que hay, ¿no? Tenemos, eh, si nos vamos atrás un poquitín, eh, en la República tenemos ejércitos que los formamos, vamos a batalla y los deshacemos y volvemos. Con Mario ya tenemos esto mismo, pero los tenemos, eh, ya son profesionales. Con el Alto Imperio tenemos todo el limes protegido por legiones y aquí ya no somos capaces de defender el limes y tenemos que poner tropas en el interior. En estas esta reformas se las empezaron los ilirios, como dices tú, eh, Aureliano, Galieno, bueno, Galieno no es ilirio, creo, todavía, pero bueno, uh, fueron, fueron haciéndolas y, y este hombre la, las colocó. Eh, el paradigma es, es muy importante, ¿no? Eh, estas tropas son las que realmente iban a atacar al enemigo. Claro, esto que ya nos hace, también eh, Francisco, nos hace que cambie la manera de luchar. pero creo que hemos dicho también otra cosa que es que el emperador ya no estaba en Roma. ¿Por qué? Porque los problemas estaban fuera de Roma. Sí, sí, sí se iba buscando Roma, la corte donde estuviesen los problemas. Justo, ¿sí? Claro, eh, sí, sí, la corte iba buscando donde buscaba los problemas. Y llegó un momento que ya no estaban en, en Roma, los emperadores se pusieron en Milán pero no tardó mucho porque porque a que estaba esta, estas cohortes importantes estos, esta caballería potente que era la que iba a ir en busca de los enemigos otra vez lo que pasaba un poquitín antes no estos enemigos hacían botín y cuando volvían Roma los vamos con estas tropas nuevas a caballos rápidas los, los hundía uh -huh. pero claro no, no podía evitar que entraran pero, pero como no se fueran rápidos estaban bastante estaban bastante perdidos Eso es un paradigma bastante Bastante importante. Otra cosa que cambió mucho con este, con este hombre, bueno, hemos hablado de las unidades, pero habían arqueros, había gente que tiraba jabalinas, había ballestas, había artillería. Eso es algo entendamos. que, por ejemplo, claro, eh, que nos diferencia mucho de la época clásica de Roma, ¿no? la época de Augusto, es la gran cantidad de armas de, de distancia, no es decir, de, sí. sobre todo... A ver, el pilus siempre existió, aquí existía la, la jabalina, pero la gran cantidad de arqueros y ballestas que se generalizan en el campo de batalla es una muestra que, según Flavio Vejecio Renato, sería una muestra de la cobardía de los soldados. Al igual que y sin armaduras. Es decir, eso, eh, según Flavio Vejecio Renato, eh, no sé si coincides en, en, en lo que dice. Es no, que, bueno, yo creo que Flavio. Flavio no, no, él Renato lo dice es... en su momento. Él sí. lo creía. Yo creo que él, él, es una, él añora... A, eso, eso a, sí. Él es del siglo IV, creo, y él añora a la Roma de los Antoninos, ¿no? Y entonces se compara a las legiones y dice, yo no yo no lo veo así, yo creo que cambia la forma de luchar, pero ya empieza a cambiar desde la época de, de prácticamente de Adriano y de Marco Aurelio. La, es, estas legiones de fuerza de choque que, que iban contra el enemigo a atacarlo para romperlo, esto se empieza en cuando vienen estos pueblos nuevos, estos pueblos vándalos estos pueblos godos, estos pueblos que luchan a caballo mm. y que son muy rápidos en movimiento esto se rompe un poco ¿eh? en la, la panoplia del ejército romano ah, cambió, ya la lórica y desaparece, no se sé sabe muy bien cuándo, pero eh, con Diocleciano ya no había lógica sí, Puede ser por el ¿no? coste que tenía de mantenimiento. Claro, y, y los soldados tienen, los que tienen buena armadura tienen la lórica lo que nosotros llamamos lórica mata, la cuota de malla de toda la vida los escudos se hacen redondos y los romanos, los legionarios romanos vuelven a incorporar la lanza, la lancea, uh -huh. y a la misión principal del frente de romano, eso no quiere decir que no fueran al asalto al otro enemigo, pero su táctica en esos momentos ya es más aguantar el asalto. O sea, ellos hacían toda una fila, unos escudos. Eh, si las personas que vayan a morar y miren, busque por internet eh, la panoplia del soldado bajo imperial y verán que los escudos son realmente grandes, pero son circulares. Y, y un legionario se ponía ...junto, uno justo al otro... ...y en ese media V... ...que, que existe, ¿no? ...esa V que existe entre, entre los dos escudos... ...redondos, allí apoyaba la lancea... ...y hacían todo un muro... Uh, ...de dos filas o de tres filas... ...prácticamente impenetrable para el enemigo... ...y esta era la misión en aquellos momentos... ...de la... De la ...del ejército romano... Los, ...las tropas... Eh, a ...las tropas ligeras se ponían delante... ...los arqueros, los, uh -huh. los que tiraban las plumbas... ...y todos estos se ponían delante... Y cuando el enemigo venía a enfrentarlos, echaban detrás y seguían tirando proyectiles. Era más raro el cuerpo a cuerpo, el que el, que el soldado levantara la espada la patas que en aquel momento llevaban, eh, no llevaban ya el gladio, sino llevaban la más, más cada vez era más raro. Sí, sí. Y a las alas teníamos la caballería que luchaba caballería. La, el ideal de la batalla era: yo pongo en mi, en mi frente mis legiones potentes, delante pongo proyectiles y detrás también. Cuando vienen a por mí, pongo los proyectiles detrás de la línea de escudos avanzo como si fuera una una como si fuera una falange, no exactamente igual, pero es un amor, un muro de escudos, un muro de escudos, Con, sí. con flechas, con, con lanzas hacia adelante y voy presionando y mi y mi caballería que lucha contra la otra caballería, la caballería en esa época prácticamente no podía luchar nunca con una formación cerrada de infantería porque era suicidarse. La caballería atacaba a la otra caballería y cuando una huía a la otra lo que hacíamos era rodear a la infantería y esta era mi manera de intentar ganar la batalla esto era lo que intentaban pero cada vez la lucha entre infantería entre pedestres y pedestres era cada vez era cada vez más rara porque los otros pueblos también cada vez utilizaban más la caballería sí. eh, estaba, es buscando, concepto... sí, estaba buscando justo eh, una cosa del libro de Flavio vejecio Renato para que esto sí. que estás comentando tú que es una adaptación él lo veía como todo contrario es decir él decía eh, cada vez llevan menos armaduras y es verdad se ve ya cada vez, eh, en las ilustraciones y tal, eh, gente con menos armaduras. Él decía que era para correr en vez de luchar. <laughs> eh, por ejemplo, él decía que los arcos eran para lo que, lo que digamos, luchar desde lejos, porque al igual que la espada se hacía más larga, en vez de ser la corta, porque el romano tradicional luchaba pegadito al enemigo, estos querían alejarse. Es, decir, eh, es todo cierto, es todo por un cambio, la caballería, la caballería es verdad que implica... Que ya no tiene sentido luchar cuerpo a cuerpo, hay que alargar el arma y es más lógico una lanzae eh, que, una, que un gladio. Y es lo que dice Flavio Vejecio Renato. Yo, en el fondo, sé que es una adaptación al enemigo, un enemigo cada vez con más caballería y por lo tanto hay que atacarle cuando está lejos con eh, ondas, con ballestas, con arcos y cuando está más cerca con los, eh, las berutai, que eran como jabalinas, o con las lanceas. Eso es cierto, pero el romano tradicional lo vería como un símbolo de cobardía. El romano, el romano tradicional pensaba que solamente luchaba, eh, o sea, el hombre de verdad luchaba con un gladio de 50 centímetros, subiéndole los ojos al otro cuando se los clavabas en el estómago. Y todos los demás eran cobardes. Uh -huh. Esto era la, igual que los griegos. O sea, los griegos luchaban en, en falanges y matando al otro. Y, y eso de luchar, eso de hacer la, eh, lanzar con un arco o un arma, eso era sí, sí. de cobardes, ¿no? Los partos no pensaban eso, ni los salidas tampoco. Mm. El honor suyo estaba en. Pero este tipo de lucha que parece tan moderna, eh, no sé si hemos contado alguna vez la batalla de. O vosotros lo habéis contado, la batalla de Arriano contra los alanos. No, no, no me suena Estamos hablando de la época de, de Adriano. Adriano, el emperador Adriano. Mm -hmm. Arriano, el, el historiador. Sí, sí. Eh, le pusieron en Bitine Ponto de gobernador. Y una tribu, que eran no los alamanes que estaban en Europa, sino los alanos, eh, fue bajo entre los dos mares, entre el Caspio y el, y el Negro. Y él fue allí con las con legiones a, a por ella. Fue dos legiones, una era la Ponalis, bueno, con dos legiones fue, dos legiones de infantería. Y todo lo demás que llevó fue caballería a por ella. Y las legiones, ¿sabes qué hicieron? Se pusieron, eso nos lo explica el mismo eh, Arriano, eh, las pusieron en un valle, no se sabe el valle todavía cuál era, pero los puso en fila de cuatro con los escudos. Y la única cosa que hizo con la infantería fue eh, un muro. Uh -huh. Se acabó. Desde atrás, con, con uh, arqueros, con honderos y con ballestas, con ballestas de, de asalto, con, con balistas y escorpiones, disparaba a los alanos. Y a los lados puso la caballería. Pero es que llevó, se cree que hasta cuatro cohortes, esto igual las personas no lo entienden, o no, no lo saben, perdón, a cuatro cohortes de sagitaris uh -huh. de caballería. O sea, Roma llevaba, en aquella época ya tenía... Hombres carquera a caballo. Sí, sí, Esto sí. Es muy parto. Bueno, pues Roma también lo tenía y la llevó. Y esa batalla la ganó con las legiones haciendo un muro y con la con eh, sí, la movilidad la los francos de la caballería sí. con la artillería y con los francos de la caballería. Así ganó esa batalla. Estamos hablando en la época de Adriano uh -huh. porque la, los alanos eran prácticamente todos a caballo. ¿Cómo sí. voy? ¿Cómo voy con un hombre? que le pesa la panoplia 20 kilos a correr detrás, a correr detrás. de no ellos. de no, es cierto. No puedo, con lo cual me tengo, me tengo que adaptar. Y como el enemigo fue cambiando con el tiempo, pues eh, pasó, pasó esto. También es verdad, eh, parte de lo que dice eh, Pegecio, que es que si yo, si es verdad, que no sé si es cierto, pero si es verdad que yo incremento a mis soldados en 70.000 o 80.000, yo no les puedo dar la misma panoplia a todos. Entonces yo me encontraré con alguna tropa de Mitanei que tiene sencillamente una túnica, un escudo redondo y una lancea. Sí, sí. Y luego, sin embargo, tendría otros que son catafractos, que son su cab el caballo con cota de malla y el hombre también. Y una lanza de tres metros, que eso no hay quien lo pare cuando se pone en marcha. Como pille, como pille una tropa de caballería descuidarse, de vamos, los mata a todos. ¿no? Entendemos que, pero bueno, puede ser cierto o no. Lo que sí que es un paradigma en, en cuanto a luchar. No es lo mismo luchar contra los cimbrios que luchó eh, Mario uh -huh. que luchar contra los godos porque luchan de otra manera. Claro, los o sea, cibrios no tienen, casi caballería. Manera. No, no tienen casi caballería, ¿cierto? Claro, es que, eh, eh, la, la, por ejemplo, la caballería de los, de los cibrios, no estoy seguro si los cibrios, pero bueno, muchos pueblos germánicos, la caballería era para desplazarse rápidamente. Uh -huh. Bajaban y luchaban. Bueno, los romanos, eh, los romanos se llamaban caballería a pie porque eh, bajaban del caballo a luchar en aquella época. Claro. Eh, Tú seguramente habéis explicado muchísimas veces en vuestros podcasts, que sois más, más dedicados a la guerra que yo, que yo soy más de Roma, ¿no? Que una cosa es un jinete y otra cosa es un soldado. Un jinete, si está en el suelo, está perdido. Sí, sí porque no se le enseña las tácticas de un soldado se le enseña otras tácticas de caballo que es, serán igual de difíciles pero son otras tácticas no los germanos en la época de los cibrios y los eh, y los bueno toda la época de mario y la época de los flavios y la época de los antoninos eran que nos encontramos allí son gente que iba a caballo generalmente desmontaba para luchar y eran soldados a pie que es lo que como dices tú era infantería a caballo. No, no. Los alanos no eran así. Los alanos luchaban a caballo. Sí, sí. Igual que los unos. Uno, no, como entendamos. todos los de las estepas. Como todos los de las estepas. Somos capaces de entender, aunque no pasó, que si yo me encuentro a un ejército como los unos, que cada hombre tenía tres caballos, y se enfrenta a no, no, un tres, no, con que 20 es, kilos, no tiene es, que hacerles que nadie. Ángel, según José Soto Chica, llegaban a tener 10 o 15. Pues 10 pues o 15. <laughs> tres pues eran, digamos, en la retaguardia se hacían manadas de 50.000 caballos y... <laughs> Y los claro. usaban en la retaguardia. Es interesante el programa que hice con él sobre los unos, eh, con, con José Soto Chica, que está en Podcast. Eh, hacían como. para que no nos atacasen por la retaguardia, ponían todos los caballos como en grandes manadas y eso hacía de muralla, que cubría ah. el flanqueo. Sí, de, claro. Lo tenían todo pensado. <laughs> Pero imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Ah, y a este les enfrento yo 4.000 soldados con lóricas en ventata y, un, y, una, y una espada de 60 centímetros. No tengo nada que hacer. No, no, no hay que adaptarse, entonces, claro, me tengo que adaptar y esto fue, yo creo que lo que fue lo que fue haciendo el ejército romano es esta adaptación. Nos encontramos con que los soldados tienen las plumas, la, los dardos que tiraban hacia arriba y caían el enemigo, las plumas. Sí, la ¿no? Nos encontramos también con estas lanzas de dos metros y medio que son para parar a la caballería y para que el enemigo luche luché desde, desde lejos y tengo las patas, pues claro, lo más normal es que me encuentro con un con uno de caballería volvemos otra vez a repetir lo mismo, si yo soy un legionario y me viene un hombre a caballo con una lanza, ¿qué hago yo con un gladio de 50 centímetros? ¿Dónde eh, voy? No, no, de hecho los romanos eh, clásicos eh, hacían que el pilum se convirtiese en lanza la, en, la eh, en la defensa contra los caballos Julklum, ese famoso contra, también contra... El... Sí, nosotros, nosotros hacemos en, en nuestro grupo, estamos hablando de la época alto imperial, hacemos una formación que la llamamos no se sabe cómo se llamaba, ¿eh? pues, la hemos visto en relieve, ¿no? Y nosotros la llamamos Equite Repelere, que lo que hacemos es que el, el soldado que está en primera línea apoya el escudo en el suelo, la rodilla la pone en el escudo para dar la ecuación y el de detrás apoya su escudo en el, en el escudo del legionario que tiene delante, con lo cual nos queda un muro con el, con el primero vertical y el segundo escudo inclinado hacia adelante, pero los pila, los clavamos en el suelo y los sacamos en, en oblicuo hacia adelante, con lo cual el caballo lo que ve es un muro con uh, con, 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 con lanzas y se las clava solo, es que no hace falta hacer nada porque están clavadas en el suelo, si el caballo viene corriendo se clava solo. El Voy caballo... a poner una foto de tu grupo de recreación, Marquino. Entendemos, ¿no? Y este es muy parecido al fulcrum que hacían las legiones bajo imperiales. Lo que pasa es que ahí ya incorpora en casi todas estas fotos que hacen del Fulcún este, detrás tienen la artillería. Uh -huh. Sí, sí. Aquí sí, ¿no? Sí, ¿Sin sin estas... o... sí, sí. Claro, estos son para parar ataques de caballería. Entendemos que la guerra pasa de, a, de, una, de infantería contra infantería a, a infantería, dijéramos, de contención y caballería contra caballería. Por eso Roma cada vez incorporó más caballería. Estamos hablando que las tropas, eh, comita, eh, las, las comitanensis tienen, creo que es una proporción de uno a tres eh, caballos. Esto para Roma era carísimo. Eh, que, que un ejército tenga muchos caballos. Nosotros, claro, lo, desde la distancia lo vamos a fácil. ¿Cuánto como un caballo? ¿Cuántos caballos hacen falta para que haya 100 caballos en primera línea de batalla? ¿Cuántos veterinarios? ¿Cuántos caballos hay que desechar? Porque no todos los caballos valen para la guerra. ¿Entendemos la cantidad de gente que hay detrás para que haya 100 caballos, 1000 caballos en el frente de batalla? Ahí, mira, te, te explico. Eh, en la Primera Guerra Mundial, al acabar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles permitió a Alemania tener muchas unidades de caballería. Muchas. O sea, en proporción a lo que le dejaban de infantería, tenían muchísimas de caballería. Y la idea era meter un sobrecoste a, a Alemania para su mantenimiento. Es decir, os dejamos unidades, pero de las caras, ¿no? Porque la caballería hace falta un sistema de remonta, tienes un sistema de veterinarios. Tengo un artículo en el blog sobre el sistema de remonta y de veterinarios en, en, la, en la Wehrmacht que algún día lo pasaré a Poscas. Y es muy interesante. Bueno, entendamos esto que ha cambiado, que hemos dicho de la que cambia la panoplia. Yo creo que es, un, es sencillamente una adaptación. Pudiera ser que algunas zonas de eh, que estuvieran peor eh, dotadas. Uh -huh. Eso no quiere decir que los soldados estuvieran peor, eh, fueran, fueran más o menos efectivos, ¿no? Pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que las tropas de Septinio o las tropas de los primeros, por ejemplo, de Firpio el Árabe, de los primeros hombres de la anarquía militar, eran muy parecidas a las, a las legiones de, de Marco Aurelio y los bárbaros entraban por todas partes, ¿eh? Pues cambió el enemigo, y si cambia el enemigo tiene que cambiar tu. Tiene que cambiar tu táctica. ¿no? Las batallas campales se hacían cada vez más pequeñas. Estas cosas que nos dice. Yo siempre digo que exageran poco, ¿no? Pero estas batallas de 90.000 tíos contra 90.000, 300.000, que dice Dion Casio, de una, que hubo con Sertinio Severo y Albino, una exageración. Uh -huh. Esto cada vez era más raro. Estamos hablando de batallas de 30.000 personas contra el enemigo. Y, y si te vas un poquitín más adelante. Y con el imperio cada vez los hombres que pertenecen a, que, que hacen una, una batalla cada vez son menos. Eh, los costes de mantener un ejército uh, potente necesitan un, un imperio muy potente. Y el imperio que tienen los, los eh, Julios, el imperio que tienen los Flavios, los eh, Upioaulios y quizás el tío Severo ya no existía. Y no podemos mantener esa calidad, esos hombres, esas panoplias, esa, esa cantidad de, de hombres. ¿no? Eh, y tenemos que, primero tenemos que adaptarnos a la economía que tenemos. Y luego, es que los enemigos, es que los godos, los godos pasaron por, por el norte de, de, de Europa y llegaron hasta España. Sí. ¿Y qué los paró? ¿Quién parado para los godos? Ay, Dios, pero, adiós. Fueron los propios godos que cambiaron de banda. Godos los otros godos, pero. Sí, sí. No, 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 los godos, digamos, les llegaron al acuerdo de clientela con Roma. A, sí. cambio, a cambio de quedarse con casi el sur de Francia. entero. No. Vale. Pero los godos los tenemos ya, creo, creo recordar que los tenemos en Danubio a mitad del siglo II ya. Ah, no, como dijiste España, es yo ya pensé que estaba ya pasado ya no. Roma ha pasado. No, me, yo, me, estaba, me estaba refiriendo en cuanto a que los enemigos que vienen ya son otros enemigos. Ah, bueno, ya, sí, sí, sí. sí. No, los pues godos es, su primera presencia de la guerra de goda. Sí. La primera es del siglo III, sí. sí ¿no? Pues eh, ¿me he dicho dos, no, tres, tres. Sí, yo creo que es el pues... tres. Y después ya viene ya la famosa ya de la invasión goda, que es el siglo IV. Ah, no. Y, y las tropas de, de la que tenemos digamos, en, en, en Oriente, entendamos que las tropas que tenemos en Oriente no tienen nada que ver con las legiones que estamos pensando. Allí tenemos catapractos, allí tenemos muchísima caballería a caballo. La infantería es, es sencillamente testimonial para, para poder aguantar a las murallas. Murallas de ciudades y poder defender fuertes, pero en campo de batalla, infantería contra infantería, eso no, no en el Imperio Parto no existe. Mm. En el Imperio Parto es caballería contra caballería, en realidad, y, y luego sitiar las ciudades. Eh, de hecho, creo que Caro, cuando lo mataron, venía de, de asaltar Cetifonte. O sea que, que la, las legiones. Estamos hablando de Diocletiano de, 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 de cuando coge el poder, creo que en el 83. Claro, llegó hasta Cetifonte, que era la capital parta. O sea que la, estas legiones que estamos hablando eran muy potentes. A los partos los barrieron, a los ¿Sí? sasánidas, perdón, los barrieron. Era cuando volvió, que bueno, parece que hubo una. Bueno, eh, claro, ¿qué va, ¿qué va a decir Diocleciano? ¿no? Parece que el prefecto de Pretorio, de, de Caro y de Numeriano lo mató a Caro y a su hijo y a numeriano y luego casualmente pues se vengó y se quedó como emperador. ¡Qué casualidad! Pero quiero decir que estas legiones ganaron a los asanidas. No eran legiones mmm, sin valor, no eran legiones que no supieran luchar, sabían luchar. Entendemos, ¿no? Lo que cambió mucho es el enemigo y la riqueza del imperio. Esto que hizo Diocleciano para reformar el... el el imperio de los precios aguantó un poco, aguantó un poco el imperio, pero ¿qué duró el imperio? ¿150 años? Entero, 200, pero. Bueno, entero, no, entero menos, entero, de negocio, ¿no? 500. Ah, ah, bueno, no, ya, 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 pero te digo, Roma, la caída de Roma en el 500. Entendemos, sí, tú dices, ¿no? la, la que... unidad la unidad imperial sí sí, sí 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 entendemos que igual lo podemos ver al revés también si no hace Dioclecianos estas reformas igual dura menos uh -huh. por lo cual, todo sí, sí. no pero no es... a ver porque Roma entero digamos el imperio entero es lo que tú dices cuando se divide pero después cae la caída de Roma y, y podemos decir que si se salvó Roma se salvó en la parte de oriente ¿no? hasta bueno. el siglo 15 o sea el, el Imperio Romano sí, de Oriente ¿sabes? es el Imperio Romano de Oriente, no se le puede llamar bizantino. Ah, no, por eso, por eso. Habláis, seguramente hay muchas personas que hablan de lo de la leyenda negra de, de España y tal, que yo no quiero entrar, pero digo para como ejemplo: ¿no? Eh, los que han hecho leyenda negra sobre el Imperio Romano de Oriente son los de, los del Sacro Imperio Romano Germánico, uh -huh. que han dicho que ellos no pueden ser romanos, tienen que ser bizantinos. Sí, sí. Pero no hay ningún documento en el Imperio Romano de Oriente que diga que son bizantinos. No, eso es porque la ciudad antiguamente, antes de Constantinopla, se llamaba Bizancio ah, y sí, eh, sí. lo usan por ahí eh, los historiadores alemanes del siglo XIX, ¿cierto? Sí. sí. Muy bien, a eso me estoy refiriendo. Pero, pero eh, los eh, Juliano, hay Juliano Justiniano, uh -huh. este era romano. Era romano, sí, sí, sí. De y hecho, las crónicas, romano. incluso turcas, los llaman los Rum. Ah, sí, o sea que no... ...que Roma, el, 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 el heredero no... ...no es sencillamente el heredero, porque no es ni heredero... ...es la parte de Roma que no fue invadida... ...por los bárbaros del, del siglo V... ...ya está, o sea, pero sigue siendo Roma... ...¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? Pues sucedió que el imperio se había dividido en dos... ...y, y ya está, pero era Roma igual, ¿no? Y de hecho a lo mejor bueno. esa división en dos... ...de la parte de Oriente, que era más, econ más rica económicamente... ...con mayor número de ciudades... ...que podían permitir un sistema fiscal... ...que permitiese un ejército... Permitió la supervivencia, ya que la parte occidental no era capaz de sufragar el gasto de una defensa. ¿no? Bueno, también es verdad, no vamos a entrar, pero también es verdad que creo que fue Arcadio, ¿no? el hijo de Teodosio, el que le pagó un poquitín a. a, a... A los unos para decirme a mí me dejáis tranquilo que tenga dinero, ir a atacar a mi, a mi, a mi hermano. Bueno, esto es una. No, no, no. eso sí, eso, eso sin duda ninguna. Pero, <laughs> pero los otros no fueron capaces de defenderse. No, no, <laughs> también, no fue, también es verdad que, que hubo un ataque primero a, a Constantinopla, pero las sí, defensas sí, sí. eh, teodosianas eran muy potentes y, y los visigodos no tenían en ese momento la capacidad de superarlas. Y eso esto... derivó a que fuesen para el otro lado. <laughs> Está esta... Este asalto, eh, igual no vamos un poco de tema, pero a mí me, interesa, me, me, me gusta mucho porque este asalto, uh, este intento de asalto de los unos, los unos bajaron hacia Constantinopla, tiene razón, y un poquitín antes hubo un terremoto. Sí, que había un terremoto y, se, y parte de estas murallas cayeron. Sí, sí, sí. Y lo, lo más interesante de esta historia es que igual las personas tienen que ver, que busquen por entender si quieren lo que es la revuelta de Nica, que es que en el circo, en el, en el hipódromo, que ellos le llamaban, estaban las cuadras de, lo, las cuadras de los. Eh, de los corredores de los árboles ¿no? y ¿Sí? se mataban entre ellos no pues el emperador fue capaz de unirlos a los dos bandos que además eran unos eran arrianos y los otros eran ya cristianos los fue capaz de unirlos para que, para que levantara la muralla cuando llegó allí eh, el atila ya se las encontró montada la muralla y digo se quedó por allí dando vueltas y, y al final dijo bueno esta muralla no puedo y eso fue no ¿Sí? pero sí que tiene razón que que lo intentó, ¿no? Pero esta, esta historia a mí me resulta muy curiosa. Hay un terremoto, se reúnen enemigos inconciliables, pero en, en religión y todo, o sea, sí, 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 sí. Pa para salvar la ciudad. Luego seguramente se siguieron matando, ¿no? Sí, o sea, es sí, muy luego... interesante. <laughs> Eso ya después. <laughs> sí. Bueno, pues eh, no sé si, si nos ha quedado algo. Eh, yo creo que... No, pero los eh, seguidores, lo para, para el que lo quiera ver, tengo una serie... Aquí en, en, en YouTube y en podcast con José Soto Chica, que en el primer capítulo hablamos de todo esto de, de, de la caída del Imperio Romano por los Visigodos y tal, y ahí el primer capítulo se dedica es profeso esto, el segundo y el tercero es de el reino de, de Toledo Reino de Toledo. Sí, bueno, ah, eh, creo pues, que como eh, resumen, yo creo que como resumen eh, Francisco eh, creo que es importante ver cómo hemos visto esto, estos, estas luchas. De 3.000 hombres de pie y luego estos 300 a caballo de la hipotética a uh -huh. esta monarquía. Luego también hemos pasado por estas nuevas reformas de Servio, Servio Tulio, que quizás luchaban como falange o no, pero uh -huh. sí con la panoplia falangita. Hemos pasado a esta nueva forma de luchar, que ya podíamos llamar legiones, con Camilo Guerra Samita, que ya son estas legiones con los huélites, con los Astati, con los Prínkeps, con los Triaris y con todos los Soquis alrededor, uh -huh. con todas estas tropas. De socios italianos. Nos vamos luego a Mario. Que quita a, la caballería? A, a Mario, eso sí, y la, la caballería, que la desprecio porque tiene Augusto sí. y tal. Pero bueno, todas to estas reformas que duraron básicamente 100 años, Mario pasando por César, que también hizo hecho muchas reformas, sobre todo los auxiliares, ¿no? Y luego a Augusto, nos encontramos estas legiones ya alto imperiales, estas legiones potentes. Luego, si nos vamos ya, por ejemplo, que creo que las acabó de cuadrar ya, por ejemplo, Claudio, ¿no? Con, con panoplias, con todo un despliegue en el Limes. Roma pasó al límite, ¿no? A todo lo que sucedía ya no ya no estaba en Roma, aunque Roma tenía mucho poder, pero ya todo pasaba en la frontera. Nos encontramos ya con este Septimio Severa que era Severa, que le da al ejército una potencia bestial, o sea, todo todo. ¿Qué le dijo Septimio Severo a cara Preocúpate del ejército, de los contentos. Sí, sí. A los senadores no, al ejército le dijo, ¿no? Y nos encontramos con toda esta anarquía militar. Y aún así con todos los problemas que tuvo roma tampoco eh, ninguna potencia extranjera fue realmente capaz de destruir Roma Roma eh, se destruyó por sí misma tenemos que tener en cuenta que tenemos por ejemplo los los que eran muy potentes pero Roma la existencia de roma en sí no acabó no, no fue mmm, bueno no, no se veía evidente no es verdad que se dividió el imperio en tres pero esto lo consolidó el imperio galo el imperio central para que nos entendamos el imperio de palmira Aureliano lo juntamos y nos encontramos en esta nueva época que nosotros le llamamos dominado o bajo imperio, cada persona uh, le, que le llame como quiera, que tampoco empezó realmente con Diocleciano, podríamos empezarlo antes, todas estas reformas, y nos encontramos a un ejército que uh, ya no lo tenemos todo en el Dime, sí que tenemos tropas de Mitané y tenemos tropas ripenses en los, en los ríos, tenemos unas tropas muy buenas ya en el interior esperando. A, a este enemigo tenemos de alta movilidad, topa. que es lo importante que irían a la zona que fuese necesario. Sí, otra, otra está todavía muchísimo más preparadas ya directas de 3.000 o 4.000 hombres nomás. ¿eh? Ah, que estas ya eran de élite, estos eran clima estos eran catapractos para que nos entendamos. Ya esto, ya cuando llegaban estos, seguramente los bárbaros huirían. Ya te lo digo yo. Ah, y cada vez nos alejamos más, ah, nos alejamos más de Roma, tal como estamos. ¿no? Y para mantener todo esto, Roma se tiene que convertir. La sociedad romana tiene que convertirse en un estado donde tenemos unos funcionarios que recaudan impuestos. Estos van en contra de, según que eh, esta reforma, van en contra de intereses tanto de algunos lugartenientes como, como hemos dicho, hemos hablado de las baugadas, ¿no? de estos campesinos que se sienten prisioneros y dicen, ¿no? me estás tratando como un esclavo. Y tenemos todo este fenómeno también de las baugadas y del bandalismo. Y tampoco me da seguridad. Y tampoco me, claro, tampoco me da seguridad. Algunos irían hasta con los godos y si pagaban menos impuestos. Sí, sí. Vamos a verlo así, ¿no? Y nos encontramos con este, este, eh, esta tetarquía que le da estabilidad al imperio durante un tiempo. La tetarquía no dura mucho. Pero bueno, al imperio sí, sí que es verdad que el funcionamiento interno del imperio fue bastante bien, a pesar de los, de los bárbaros. Le dio una estabilidad bastante buena durante un tiempo. Luego, yo creo ya que el siglo V ya. ya es un desastre. Pero estas reformas hasta el Constantino Diocleciano, que si no está. está esta reforma, este bajo imperio, esto se consolidó, eh, fue, fue bien. Ahora, ese desapego que había de estas élites, creo yo, eh, este desapego que había de estas élites que antes eran del Senado y ahora se dedicaron a mirar su ombligo. Y, y hay auténticas, todas estas villas que encontramos por muchos sitios de la península y por muchos sitios de la Galia son de esta época, del siglo, de este siglo III, de este final del siglo III, porque estos uh, senadores que antes eran ricos y que aportaban esta parte de dinero a Roma, ahora se lo quedaban para ellos. Entendemos, ¿no? Sí, sí. Y, y, y tenían, como has dicho tú, ejércitos propios. A, a veces los invasores invadían ellos se defendían con este propio ejército. Hemos visto en, en guerras, creo que fue en, a, con el misma, en la invasión de por parte de Palmira de, de Egipto, había allí un, un prefecto de Roma que fue atacado por las tropas particulares de uno de estos terratenientes egipcios. No, no se los cargó mira se los cargó un ejército de, este, de un hombre de estos poderosos. O sea, que tenían ejércitos potentes. Entendamos, ¿no? Esto, eh, en la época de Justiniano, había nobles que aportaban parte de su ejército también a los bucalaris, ¿no? Eh, que tenían eh, parte de este ejército. Ya empezó aquí. ¿no? Y esto es una Roma totalmente diferente, ¿no? Y como hemos dicho, cambian las legiones, cambia la panoplia, cambia el enemigo, cambia la forma de luchar. Y creo que eh, si hemos roto este mito las legiones no son las del alto imperio las legiones son todas, como si ahora comparáramos eh, Francisco al ejército de los reyes católicos que eso hace 500 años no sí. a los tercios, el ejército colonial de Cuba o al ejército moderno claro, claro, es lo es, mismo pues... que pasaba con, con Roma y no podemos ver a Roma como la, las tropas imperiales ¿qué tiene que ver una legión? ¿qué tiene que ver una stati con un limitanei o con un legionario del alto imperio? Nada uh -huh. Estoy contigo porque por eso titulamos la serie en podcast El ejército de Roma, no las legiones romanas, para no llegar a, a, a la confusión de que solo son legiones eh, Roma. Tenía más unidades también de caballería, unidades de auxiliares, todo eso bueno. formaba el ejército romano que es más, más que las legiones. Claro, la guerra fue pasando, como hemos dicho, de la infantería a la caballería. Caballería luchaba contra caballería. Eh, mm. Un caballo no se lanza contra una tropa cerrada, que le presenta una lancea de dos metros y medio. El caballo no es tonto. No, no. No, esto hay que pillarlos por la espalda. Entonces sí que tiene sí que tiene un problema. Entonces sí. normalmente era caballería contra caballería, hablo ya de esta época, ¿no? Y en el momento que ya la caballería la hacemos subir, la infantería tiene un problema. Sí. Porque está, no se puede mover y tiene un problema. Sí. Pues en el siguiente capítulo, que, que podemos hacer ya casi del, del siglo IV, ¿no? El final de, del imperio, a lo mejor titulado así, el imperio romano de Occidente, ¿no? De, de... O si te... No sé... Yo creo que si sí, un programa más podemos hacerlo de ese siglo IV Y después, más adelante, ya si quieres dar alguna batalla, como hicimos aquella de, de, en el programa que era especial de, de, de Alusio. Arausio, Arausio perdón. Arausio era Arausio aliso, ¿no? aliso, Aliso, Aliso. aliso, aliso. aliso, aliso, aliso. Arausio es otra batalla. Es Aliso, Ahora, un pequeño... O sea, esa de las tuyas, te sale, Eso tío. Por eso, se me fue, se me fue. Aliso. El psicociente. Que de sí, hecho lo, lo hice en un programa pequeño, corté, me parece... No lo publiqué, lo tengo por ahí. Eh, de justo en el programa que el especial que hicimos el tuyo sí, sí. lo hice corto, en corto, un sí. Poquitín, sí. sí, sí. para dar a conocer un momento de, de otro de tus libros no el hoy verdad, vas a hacer un sí. libro sobre ese periodo no Aliso sí Aliso yo hice un libro de justo cuando acaba cuando derrotan a las tres legiones a la décimo séptima la decimoctava, octava decimo novena justo ese día después qué pasa con unos que, con romanos que se quedaron allí que no fueron masacrados y que se refugiaron en el fuerte Aliso y Dion Casio y bueno y Tácito y tal nos explican uh, qué pasó allí y bueno pues yo sobre eso tengo una ficción que todo lo que cuento lo que nos dice Dion Casio y lo que nos dice Tácito pero evidentemente lo que pasaba en el fuerte no lo sabe nadie y ahí es donde entra <laughs> mi ficción el resto pues bueno es lo que es, es el álamo pero a la romana para que nos entendamos eh, pero no, ese, no acaba igual ese, que el álamo no no ese no leí y lo recomiendo a la gente eh, porque me gustan todos los otros tuyos por tanto este de Aliso Sí. lo recomiendo a la gente, está también en Amazon eh, sí. a través de los enlaces que puse de los otros eh, libros de, de Ángel, cualquier libro okay. que compréis de Ángel, eh, le ayudáis a él y ayudáis a verlo un Artis, y si compráis los de eh, Ángel y otro, también ayudáis sí. a verlo un Artis lo que os quiero decir con mal, esto sí que, sí que me animo, como dices tú, no, no tanto a, a un, sino dos o tres batallitas un poquitín para apoyar esto, una batalla de la república, una del imperio y otra de esta época para que veamos que las tácticas son totalmente diferentes mm -hmm. Eh, y que funciona todo uh, bueno no son las mismas tropas ni la misma manera de ver de ver eh, el, el ejército contrario ni el enemigo tampoco sí sí pues vamos a hacer algún día un programa de eso de alguna batalla en concreto y desarrollamos porque hicimos uno que hace tiempo sobre las guerras dacias hicimos sí, dos yeah. me parece uno un poco sobre cómo era el, el reclutamiento el alistamiento y hicimos después uno ya sobre el sí las guerras dacias y también hicimos aquel que me gustó mucho, eh, la verdad, sobre medicina militar romana, que nos quedó muy chulo. Eh, yo apliqué las teorías de Galeno y tú te metiste ya en lo que sería la práctica militar. Lo recomiendo a la gente, lo intentaré pasar también a YouTube. Y yo creo que Ángel, ya podemos finalizar. Recomiendo tus libros, recomiendo todos los libros de Ángel, están en Amazon. Los podéis comprar a través de los enlaces que yo, pu yo puse o directamente. Sí, a través de los enlaces mejor, porque si no, si lo hacéis en Google poniendo Ángel Portillo Amazon eh, no ayudáis al mantenimiento del blog por lo tanto <laughs> si lo compráis a través de los enlaces de Belun Artis este, estos libros o cualquier producto que compréis en Amazon ayudáis gratuitamente sin ningún sobrecoste al mantenimiento de este canal que como dice Ángel ya me lleva muchos días a la semana y mucho esfuerzo y de hecho hay oyentes que dicen que, bueno, que, que tengo que descansar, pero que no quieren que descanse porque si no, no hay programas. Y, por cierto, eso es cierto también. Sí, <laughs> si sí, yo no descanso, veo, no hay tantos programas. Yo te veo, no sé, a este ritmo te veo mal. ¿eh? No, por pero eso quiero hacer de mañana. El interior, ahora estoy haciendo de mañana para no hacer de noche. Pero eh, hacer sí. ahora en horas libres eh, de mañana, que estoy de vacaciones, pues hacerlos y, sí, y echarlos sí. de noche cuando quiera descansar. Pues Ángel, muchas gracias, la verdad que de todo corazón te agradezco volver a ver un Artis. No esperes tanto para el siguiente programa. Aprovechemos ahora las vacaciones para grabar alguno más y enlatarlos, ¿no? Es verdad, sí, sí, yo ahora estoy acabando mi último proyecto ¿Mm? eh, para mandar la corrección ahora cuando podamos. Y sí, sí, a ver si podemos coincidir. Ah, pues sí. si quieres, podemos, algo. podemos hacer. Si el último proyecto es militar... No, no, no el último proyecto es... no es militar. No. Ah, yo es... Me gusta ser transversal. El siguiente sí que tiene que ver mucho con el ejército. Vale, pues si quieres podemos hablar de Aliso más en profundidad o de la época de Teutoburgo. O sea, ya tengo uno programa con Federico que creo que lo conoces, Federico sí, Romero. Y... Tengo uno de Teutoburgo, pero a mí me gusta siempre hacer varios enfoques. Eh, eh, hay gente que dice no, yo tengo sí, un programa claro. de eso. No, no. Cada persona que viene da un enfoque distinto a la batalla. Y tanto, y tanto eso es lo bueno, eso es lo bueno. Eh, leer la misma información interpretarla, porque los divulgadores y los recreadores, en mi caso, que tengo las ¿Sí? dos cosas, somos interpretadores de la historia. Y sí. es una interpretación, tú lo dices así, y cada uno que interprete como quiera, el que nos oiga, pues que se haga la suya. Efectivamente. Eh, fanático es el que lee solo un libro. Y por tanto hay que leer varios libros, ver varios eh, vídeos de Bellum Artis y de otros canales para encontrar por, la bueno, no la ejemplo, verdad, sino lo que sea más o menos tu interpretación de la verdad. Por ejemplo, tú ves a Mario, para ¿Mm? que los oyentes no oigan, tú ves a Mario como un hombre bueno y tal. Y no, yo no, lo veo, no, 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 Mario. No yo, lo como... veo, yo lo veo mal porque yo llevo la panoplia, ¿me entiendes? ¿Mm -hmm. Y a veces he sido legionario impeditus, o sea, con la impedimenta encima. Y entonces yo a Mario no lo veo como tú. Ya te lo digo yo que no porque con esos 30 kilos encima ya... Ya, pero comien... el problema es que antes eh, ibas a la guerra sin comida porque no te lo aseguraba tu jefe. Sí, sí, pero yo cargo ahora. Yo antes no sé qué pasaba. Sí, sí. sí. No, yo pensé que ibas a decir a su fase política que llegó a ser un no, poco no, medio loco también. también sí, sí. como los demás. Sí, sí. El poder corrompe. Y el séptimo, el séptimo consulado eh, eh, ya le corrompió bastante, duro poco, es sí. cierto también. Sí, pero pues, vino, sí, sí. vino, pero vino eh, Sila, que era igual de malo, que, sí, es sí, que sí, es tampoco... sí. y luego vino el otro. Es que es igual. Ah, por eso, por eso. Pues Ángel, voy a despedirme de los oyentes y hablamos ahora. Espero que os haya gustado este programa con Ángel Portillo, que os recomiendo siempre sus libros. Que yo los que leí, ninguno me defraudó. Por lo tanto, os recomiendo que disfrutéis la historia de Roma con Ángel Portillo. Tenéis el enlace de compra en la descripción del programa. Y también ya recordaros que si os ha gustado este programa darle a me gusta, compartir, dejar un comentario y como dice mi hija, si sois nuevos en el canal, darle a la campanita y suscribiros para que os lleguen todos los nuevos programas que vayamos haciendo. Y si ya sois BelunArtis Followers, seguidores obsesionados con BelunArtis, nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo en patreon.com barra en ibox e y en youtube. Si queréis, podéis lucir las camisetas como esta de Belung Artis, que están a la venta en la página bhmshop.app. Está en la descripción del programa y también en YouTube os saldrán las camisetas de vez en cuando. Espero que eh, compréis alguna para lucir orgullosos y identificarnos por la calle como amantes de la historia militar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVox, e YouTube o Patreon. Recordad que Belung Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVox, e YouTube o Patreon.